que yo secuestraba, que yo cobraba rescates y donde yo trans transportaba armas de Tijuana a Mexicali para el cártel del Teo y yo a mis abogados yo les decía es que no, yo no dije eso, es más yo nunca rendí declaración ministerial, yo me acuerdo que a ellos les pagaban porque te inventaran delitos hasta ellos mismos te contaban, no es que sabes que lo siento mucho pero si yo no te achaco más delitos, pues no tiene caso pues que te, yo, yo te haya aprendido y que te deje ir libre, no, el chiste es que te quedes, te achaco delitos y a mí me, me dan mi buen pago, entraron de volada, me sacaron a patadas los, de la, los del ejército, pero ya tenía dos días allí, yo oía gritos, llenaban en en un este tambo con cemento, los llenaban y ahí metían a los muchachos, ahí los dejaban hasta que los iban a secar ahí en el cemento. En el tambo. Con el muleta estuve otra videoconferencia, con el caibil con otros que le llamaban el Rambo. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Guzgri Podcast y el día de hoy me encuentro con mi amiga Jazmín Vargas. ¿Cómo estás? Hola, Guzgri, bien, aquí a Todo Dar. ¿Lista para contar tu historia? Vale. ¿Cómo todo. empieza? ¿Cómo empieza? Sí. Uh, voy, a, voy a dirigirme de tercera persona. En mi, en mi propia persona. Uh, la historia está así en el 2009. Yo conocí a. Ah, pues a unos chavillos, ¿no? En una fiesta en Rosarito Andábamos pisteando con unas amigas ahí en un antro Ya sabes, puro desmadre Y este, conocimos a unos muchachos Que andaban ahí vendiendo caína Y mis amigas se metían pase A mí esa mamada no me gusta Pero a mis amigas sí le encantaban en esa cochinada, ¿no? Y este, ¡hey, vamos! Y yo, pues vamos, vos. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Vamos y entre que te vendían y no te vendían, y que ay, vamos a la para allá, ay, que una fiesta y vámonos. Jazmín, vamos. Y mamá, márqueme, márqueme. Jazmín, regrésate. ¿Por qué te vas hasta Rosarito? Yo no, mamá, voy pues sacando con unas amigas, no pasa nada. No había retenes, no había nada, había pura pinche maña por allá, pues en los antros, en. Popotla, en eh, Puerto Nuevo ¿Tú, tú eres de y... Tijuana? Sí, yo soy de aquí de Tijuana Ok. Eh, pues mis amigas, ¿no? Vámonos Y todos los batillos. hey, llévate a tus amigas Es que a ti te siguen Ya no van si tú, Jazmín Tiene que decidir Siempre fue así, no sé por qué era La más alborotadora Vamos, vamos, bueno pues vamos Chingue su madre, vámonos y este, ya entre, entre la ped y todo, conocimos a gente, pues, ahí que andaban dizque, en la plaza de Rosarito. Un tal Quesos, el güero, y me acuerdo que eran familiares del Caibil, de, no, varios, 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 el Yogi, personajillos, pues, de aquí, que radicaban aquí en Tijuana, en ese tiempo. ¿De qué cartel eran? Eh, decían que eran del cartel de, del Teo. Cártel de. Estaban antes con los de Llano. Uh -huh. Y después se separaron. Y empezaron a jalar con los de Sinaloa. Andaban ahí peleando las plazas. Era cuando estaba el, el Teo y luego este, el Muletas y sí, todo eso. Sí, el Muletas. en esos tiempos. Sí, pues eran los personajes, ya sabes, los más sonados en corridos, en fiestas y vaya y para acá. ¿Tú escuchabas corridos en ese entonces? Sí, de todo. ¿Te yo gustaba? De todo. A mí me gustaba mucho la fiesta, el baile, las amigas, tomar, salir, conocer aquí, andar allá. ¿Qué edad tenías, dices? Tenía yo 19 años. Ahorita tengo 33 años. Sí, a mí me detuvieron con, con unas personas en una casa. Fíjate, yo andaba con un menor de edad. ¿De novio? Y, sí, de novio. Sí, salíamos. Teníamos unos dos, tres mesecillos saliendo... Él clonaba películas en ese tiempo piratas. Se, se daba mucho eso de, de que clonaban este, los CDs en películas. No sé si te acuerdas que anduvo mucho esa moda que pirateando. Él se dedicaba a eso y pues, pues allá lo protegía, ¿no? La gente porque pues tenía muchos puestos de esos en los sobre ruedas y en algunos... En algunas casas así clandestinas vendían clonadas, clones y de películas y eso. Y pues yo anduve con él unos mesecillos, me dijo en una fiesta, eh, quédate conmigo. Y le dije, ¿a quién lo sabe esto? Me dijo, Simón, quédate aquí. Pues yo pues era mi novio, yo quería pospachar, pues, ¿no? Yo quería pues era ahí una noche, y dije, pues bueno, no me quedo, era menor que yo, imagínate pues, la energía. Yo, yo, yo le ganaba dos años. Y este, a pesar de... ¿Y si se miraba que, chico? No, no se veía chico, fíjate. Él decía que tenía 23 y todo el mundo le creía. O tú te mirabas más chica. Yo me veía más chica, sí. Sí, todo el tiempo me veía más chica. Hasta ahorita me veo más chica. No aparento mi edad. Entonces me decían, ah, oh, pues quédate, y yo sí, me quedo. Y, ay, oh, no. O pues, sea... Eh, pues fue un caos porque ese día me acuerdo que a mí me tuvieron un 24. No, mentira, me tuvieron un 23. Pero el parte informativo dice que a mí me tuvieron un 25 de noviembre del 2009. El cual fue, es mentira. Se comprobó, ¿no? Fue un show. Me tienen un 23 de noviembre a las 4 a.m. de la mañana, madrugada, pues. Rodearon una manzana de allá de la colonia Rosarito en Ampliación, se llama así. Ampliación. Me sacaron de ahí, de la casa, y no, de buena manera. A patadas. ¿En una... esa casa quién estaba? ¿Solo tú y él? Éramos él y yo. Pero, ok, pero esa casa eh, estaba el laboratorio de películas piratas. Sí, había películas y eh, había más cuartos. Eran como cuatro cuartos, pero yo no pasé a los demás cuartos. Yo nomás, pues. Ok, pero ese chavillo, de ese, ¿qué era? ¿Tenía 17 o 16? No, tenía 17. Ok, ese, ese chavillo de 17 estaba también con este chavo del Teo. Sí, con él, trabajaba o sea, el, el, para el, ellos. El, el, el Teo también llevaba ese mercado de lo que es la piratería. La piratería, la, el, la, obviamente la sí, droga. era ciego les... de drogas, armas. También llevaban todo esto de lo que es extorsión, ¿no? Sí, porque en un tiempo él. El me contó pues, ya aquí en confianza me contó que, que pues ellos ejecutaban personas, pues ahí en, en Rosarito, en ese tiempo traían una guerra con los ingenieros que eran este parte, esta parte de sí, Tijuana. Los CAF. Ajá, los CAF, porque se separó el TEO de ellos y el TEO se volteó para allá, para lo de Sinaloa. Sí, traían un escándalo y, y fue en ese tiempo exactamente la guerra y pues Felipe Calderón anunciando, ¿no?, que iba Acabar con la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y todo, todo un chabuel en su papel, pero pues sí, lo, lo, la Serena sí acciona muy, muy feo en ese tiempo porque yo me acuerdo que a ellos les pagaban porque te inventaran delitos, o sea que, ah, esta, esta pinche hija se me antoja para levantarla y achacarle un arma pues para que a mí me den un un este, un pago extra, porque si sí se los daban, hasta ellos mismos te contaban. No es que sabes que lo siento mucho, pero si yo no te achaco más delitos, pues no tiene caso, pues que te, yo, yo te haya aprendido y que te deje ir libre. No, el chiste es que te quedes, te achaco delitos y a mí me, me dan mi buen pago. Así estaba trabajando en ese entonces el gobierno. Me acuerdo que... Pues me. Bueno, me, pues entraron, ¿no? Ta, 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 tiraron la puerta. Eh, me paniqué, en machín. Sí, me paniqué. Yo estaba dormida. Yo, ¿qué, ¿Qué pasa? Me acuerdo que mi novio me dijo: Tranquila, no pasa nada. Tú no sabes nada. Tú no conoces nada. ¿Qué, verga? Pues sí, la verdad, no conozco nada. ¿Qué está pasando? Pues ya no, se, se sale él y fue por un arma, fíjate. Él sí tenía un arma, me acuerdo. Él fue por un arma y como que la quiso jalar, pero se le cebó el pendejo. Porque pues entraron de volada, fue en minutos como que ya estaba bien puesta la casa, bien machín, porque ya tenían rodeadas todas las, las paredes. Me acuerdo de la casa y entraron de volada, me sacaron a patadas los, de la, los del ejército, a patadas, a greñazos, a todo. Y pues ni modo que no lloraron, pues no manches, sí duelen. Y ya pues me sacaron. Me acuerdo que me subieron ahí en una blindada que tenían ahí los del ejército. Y este, me estaban pegui, pegui, pegui. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las drogas? ¿Y que, y que ¿Dónde está la secuestrada? Y todo ese chavo. Y yo, no, espérense, yo no sé nada. Ah, bien maciza. No, es que en realidad no sé nada. Bien se me pegaban. Me pegaban aquí en las costillas, me pegaban para ¿Los vatos? Sí, los vatos, machín. Traían un bat, me pegaron en la espalda, machín. Este, ya después una, una del ejército, una soldada dijo, ya, ya, ya déjenla. La muchacha no va a decir nada. O está bien, está bien apalabrada o, o de verdad no sabe nada, pero ella no va a decir nada. Mejor váyanse con los de allá adentro. Pero yo decía, pues, ¿cuáles de adentro si no hay nadie? Ni en la casa no había nadie. ¿Cuál es de adentro? ¿En qué parte le estaban pegando en la sala? No, a mí, yo, a mí me subieron a la camioneta. Ah, en, la, en yo, la blindada. Sí, en la blindada. Yo nada más oía que la soldada decía, pues vayan a, a preguntarle a los demás. Y yo, ¿pero cuáles de más? Si nada más en la casa estábamos él y yo. Pues, pues ahí estaban unos vatos. ¿Que tú no sabías? Que no, 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 los llevaron ahí a la casa. Yeah. O sea, las camionetas como que ya traían a esos vatos y los bajaron y ahí los torturaron en la casa. Para simular que estaban Para ahí. Para simular que estaban ahí, sí. O sea, todo el cuadro estuvo así. Sí. Entonces, pues, hasta les quebraron las patas, me acuerdo, porque los muchachos gritaban. Ah, gritaba mi machín y pues, se me espantaba. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya después yo tuve pues el chance de platicar con uno de ellos y yo les preguntaba hey que por qué gritaban tan feo como si los mataran mírame cómo estoy con las patas quebradas con las patas quebradas las costillas quebradas bien machingo y dónde lo habían agarrado él ahí no, supuestamente no, sí. en la cuadra o sea que lo levantaban mente sí ahí en la cuadra rodearon la manzana y él me contó que a él lo agarraron en una cuadra antes haciendo pues no sé, caminando. O sea, él no tenía nada que ver con eso. No, caminando. Y a otro lo agarraron en la casa de atrás, a espaldas. Lo fueron y lo sacaron de su casa, a espaldas. Y lo llevaron a frente. Para no, disimularse. Ustedes si tres andaban aquí. Ustedes tres y contigo cuatro ya se chingaron delincuencia organizada. Ya se armó el cuadro aquí. Vámonos, ya se armó el jale. Pero... Cuando a mí me llevaron para, para aquí, precisamente en Tijuana, en el cuartel Morelos, no sé si ubiques. Sí. Okay, aquí, con los del ejército ahí me, me llevaron y me presentaron ante los medios. Al, me presentaron el 25 ante los medios. Pero ya tenía dos días allí. Yo ya gritos y llenaban en. en un este tambo. Cemento, con cemento, los llenaban y ahí metían a los muchachos. Ahí los dejaban hasta que, ah, pues, como disimulaban que, se, que los iban a secar ahí en el cemento, en el tambo. Disimulaban, pues, ahí te vamos a dejar. Así y, que canta. Así que canta, ajá. Y yo veía todo eso. Y a otros con los. Y de volada cantaban y ya los sacaban. Pues unos sí cantaban y otros no, o de plano no sabían por qué. Yo me daba cuenta que habían unos chavos que les ponían una bolsa. Les ponían una bolsa. Pero gacho, y no decían nada. No, no decían nada. Y también les ponían toques en los huevos. Y no hablaban. Y pero, pues estos chavos yo no los conocí. Nomás me tocó ver cómo torturaban gente y los del ejército. Sin saber que por qué delito caía o no de dónde eran. Pero pues eran de aquí de Tijuana. Sí, también me tocó ver a otra muchacha embarazada, le sacaron a su bebé ahí en el cuartel. Sí, cosas bien feas, pero a mí no me hacía nada, a mí me tenían ahí encerrada. El pri la primera noche que pasé ahí no me hicieron nada. La segunda noche sí me golpearon. La segunda noche sí, pues me daban de comer y yo no comía. Yo no iba al baño, pues para no, pa no cagar tampoco, ni hacer pipí, aparte que no te da hambre. Estás viviendo un infierno porque oyes gritos, golpes y tortura, no te da hambre. Y pues a mí los soldados cuando cambiaban de turno, de 24 a 24, este, cambiaba todo. Y entraban unos buenos y habían otros malos que llegaban con un odio y a, re, a rematar ahí. Y a mí me golpeaban ahí. En el segundo turno fue cuando mi, mi infierno empezó. Me tocaban, me tocaban los pezones, me los apretaban. Y pues yo ya tenía miedo, pues. Iba al baño y era de que te metían el dedo. Te metían el dedo, te manoseaban, te. Feo, feo, algo feo. Este, yo me acuerdo que yo ya no quería nada, ya no quería ni. Ni comer, ni ir al baño, nada, porque ya sabía lo que me iba a tocar, pues, dale. Que te, cuando te llevan al baño, que te manoseaban, que te metían cosas y. Sí. Entonces, mi mamá me fue a ver. Porque salí en los medios, ¿no? Me fue a ver, mis hermanos, llori, llori, mi mamá, qué está pasando, mi mamá me fue a ver y yo estaba golpeada. No la quería ni ver a la cara. Me decía, ¿qué tienes? Y yo, no, mamá, nada, nada, todo va a estar bien. Nada más pues, pues nada más, date cuenta cómo me tienen, pues no se te olvide porque pues no me va a quedar así, pues yo voy a hablar en cuanto yo pueda. Pues ya no me, me torturan ahí en, a, en el ejército, aquí en Tijuana. Y me dan auto, uh, me llevaron a, a México en un pinche avión privado que nunca se me va a olvidar, parecía yo a la pinche reina del sur, o no sé qué madres parecía yo en un pinche avión privado, creo que era del presidente. Me acuerdo que me llevaron a México. Eh, a, en ese tiempo estaban arraigando por 60, 80 días, según el MP pidiera para la investigación que te hicieran, depende del delito. A mí me hicieron firmar unas hojas, donde según yo ya, yo ya había dicho mi declaración ministerial, donde yo ya no había rendido mi declaración. Ande verga cuando me dan auto de formal prisión allá en México, yo decía, ah, cabrón, pero esto yo no lo dije, esto yo no lo dije y todo el tiempo yo decía es que no, esto yo no lo dije. ¿Qué era lo que me achacaron? Delincuencia organizada, delitos contra la salud, homicidios, eh, me achacaron también secuestro, secuestro, armas, donde yo decía pues que yo secuestraba, que yo cobraba rescates y donde yo ejecutaba gente, donde yo trans, transportaba armas de Tijuana, Mexicali para el cártel del Teo y Ah, que tú la... eres de esa organización. Sí, sí, que yo, o sea, la la declaración ministerial así decía. Entonces, yo a mis abogados yo les decía, es que no, yo no dije eso. Es más, yo nunca rendí declaración ministerial. A mí me tenían en el cuartel ahí a putazo, putazo, y manoseadas y tocándome. y Pero yo nunca rendí declaración. Y me decían, no, es que es un delito lo que tú me estás diciendo. Pues ya te lo digo aquí porque ya no están los del ejército, ya estamos acá en México, en la federal, en Seido, en investigación. Pues ya no me van a poder hacer nada ya, ya te puedo contar todo. Y me dijo, ¿y cómo me aseguras eso? Le dije, mírame. Le dije, traigo golpes. Y de volada me bajaron allá con los afis, me acuerdo, al médico. A ver, dale un certificado médico a esta muchacha que no la debimos ni recibir aquí, desde que la trajeron de, de Tijuana, para que la recibíamos, el pedo va a caer contra nosotros, porque ella está diciendo que por pues, ella no dijo nada, que ella no dijo eso y que ella no hizo eso, y ella está diciendo que no. Y sí, me hicieron un certificado médico, traía muchos hematomas, muchos golpes, traía infección vaginal, pues imagínate, no vas al baño, te manosean, te meten cosas, y pues yo ya estaba, traía infección. Sí, pues todos esos estudios te ayudan pues a comprobar que pues viviste una tortura, pues que es ilegal, en contra de tus derechos humanos, y yo metí muchas quejas en ese tiempo. Y mi mamá me apoyó. Me acuerdo que mi mamá me decía: Pues sí, yo veía a mi hija ahí, toda golpeada, deshidratada. Pues mal, pues. Y en el arraigo conocía a muchas personas que iban cayendo. Bueno, a mí me, a mí me llevaron de aquí de Tijuana el primero de diciembre del 2009, de aquí del cuartel. Me llevan a, a México, a Arraigo. Y en el arraigo conocía a muchas, muchas jovencitas como yo, pues, eh, platicaba con muchas y en la caminata ahí que eran como 15 minutos donde podías ir a fumar un cigarrito, a platicar con tus conocidos ahí, porque eran por pisos el arraigo, eran unos que ocho pisos. Me acuerdo que nosotros a las mujeres nos tenían hasta el último, y primero y segundo, tercer piso eran los más pesados. Allá había pura gente de, de, involucrados pues, del cártel de Sinaloa, de, de los Beltrán, de, eh, de la línea de Juárez, muchos cárteles. Entonces, pues, ibas, bajabas a la caminata y te topabas a todos los vatos, llorando, rezándole a las San Juditas, a la Santa, a la Virgen, ahí o llorando. Y pues, si te daba agüite, pues, de decir, no mames, ¿hasta dónde vine a llegar? Me acuerdo que, que también cuando mataron a este Arturo Bel Leiva, que fue el 15 de diciembre, llegaron ahí unas chavillas, pues que también las habían agarrado en la balacera con ellos. Y las chavas pues llorando también, ¿no? No, es que, bueno, más estábamos en compañía con él y, y me identificaba, pues es que yo también estaba en compañía y mira dónde estoy yo. Ya, ah, pues me ponía con ellas a llorar. Porque, pues, te identifica. No, no, caíste por lo mismo. No, pues, yo también por lo mismo. Pero, ¿y qué tu vato no te deslinda? Me decían. Y yo, pues, según, sí. Él en su declaración dijo, no, ella no tiene nada que ver. Ella déjenla. Ella no sabe nada. Al morro 17. Sí, sí o sea, lo sí. dijo. Sí, te sí lo protegió. dijo. Sí lo dijo en la declaración. Sí lo dijo. Y la declaración yo la, yo la peleé. La de la Pero tú que estaban, como dices tú, achacando de que tenías vínculo con estos otros sí, dos... Con los, los de las demás. Patas quebradas. Sí, con la de las patas que... Que eran ustedes del Teo y que hacían todo eso. ¿Y como ustedes también hubo más personas que le hicieron lo mismo? Sí, cómo no. ¿Y también caían para allá, para México? Todos, pues es que ese era el, el ¿cómo se dice? El protocolo de, de Felipe, pues es como que van por pasos, no, te detienen, rinden declaración, los torturan y vámonos a arraigar. Y después del arraigo te dan a otra forma de formal prisión y ahí te distribuían a todos los penales de todos los estados, menos en el donde te detuvieron. Porque a mí me pudieron haber dejado aquí en Penny, ¿no? Donde hay un cerezo femenil. Y no, a mí me trasladaron pues por las... Las reglas que tenía pues en ese entonces el presidente de según combatir la delincuencia organizada, pues que si me dejaban aquí, iban a rescatarme. O me iban a sacar de ahí, ¿no? No, no la dejen ahí, llévensela lejos. Y allá fui a dar a Matamoros Tamolipas, <laughs> con el cártel del golfo, otra tortura más. Bien más. Y tú aquí en Tijuana no conocías a nadie de los malandros. Fíjate que conocía. Conocí, sí conocía a malandros, pero hasta a que a mí no me, para mí no era relevante decir, ay, lo quiero conocer o quiero estar cerca de él o hasta escuchármelo, ¿no? Porque muchas así son de mis amigas en ese tiempo. Ay, no, que, que el que andaba con el muletas de guardaespaldas, yo lo quiero conocer y me lo quiero coger y todo. Se alucinaban machín, pues, y yo no. No, X, yo nomás vine a divertirme y a la pe y vámonos Así me pasó, pero ya ahora Con el tiempo ya yo veo las redes y todo Porque estás de acuerdo que yo vi viví muchos años sin redes, y nada Entonces salir de la cárcel de una sentencia de 10 años Y, y llegar a la tecnología ta cabrón! O sea, no mames Antes no, en mis tiempos, en el 2009 Te ibas a una fiesta y nadie grababa Nadie decía nada, ahorita si iba a una fiesta y todo se sabe. Sí. Y luego eh, me comentas que estabas allá con las chavillas que andaban con el Barbas. Sí. Con este el. Arturo. Sí, sí, el Barbas, ¿no? Sí. Sí. El, eh, con él. Y te contaban que también. Pues también lo mismo. Simpatizas, empatizas y. Sí. Pues llegas a lo mismo, pues no hay pierde. No hay pierde, y hasta ahorita yo digo que no hay pierde, pero ya la, la chava ya más evolucionada, ¿no? Ya más operada, más sintética. Ahora hay más, más belleza. Sí, más presupuesto. En ese entonces, ¿no? En ese no. No va a ser unas una chéves y, sí. y ya. La sudadera Hollister y los coach y ya. Y ya. Ah, ahí está la morrita. La Ahorita ¿no? ya salen más caros, ¿no? Y ahorita no, ahorita ya operaciones y todo. <laughs> entonces, okay. es que todo va cambiando, pero sigue el mismo proceso, o sea, de que conoce a alguien. Eh, sales con él, te convence por lo que tú quieras, dinero, cogedera, droga, porque también puede ser por drogas. Te digo, mis amigas, yo no, pero a mí me gustaba mucho el desmadre, me gustaba mucho tomar, divertirme, agarrar cura, no sé, así pues, pero sano, y a ellas, no, ellas no, no, es que los únicos que traen droga son ellos, los únicos que, pues que tú puedes conseguir la droga sin pedo, sin quemarte nada, son ellos. Y si es cierto, si a una mujer le gusta la droga, ¿dónde la vas a conseguir tan fácilmente? Pues con ellos. Ah, neta. Y de a puño, no de, de un gramito de a puño, la vas a conseguir. Y a tasques, Sí, a tasques, hasta palmes la guardaban. Sí. sí, entonces es lo mismo, antes así era, pero ahora como dices tú, ya con más tecnología, ya más presupuesto, ya, ya hay diferentes tipos de drogas. Ya. Yeah. Sí. ¿y ¿cuánto tiempo estuviste ahí, donde mencionas en Ciudad de México? En el Arraigo, en Seido, en la Colonia de Doctores, no se me olvida. Uh -huh. de ahí estuve ochenta días. Los ochenta te los aventaste. Sí, ochenta días me aventé, casi tres meses. Sí, en esos tres meses, pues yo iba que entraba gente y salía, y yo decía, pues ¿para dónde van? ¿A dónde se los llevan? Se los llevaban a todos, los, distribu los distribuían a todos los centros de toda la República. Pero en ese tiempo, pues, los distribuían a, a penales estatales, no federales. Los federales tienen como cinco o seis años que se inauguraron. Por porque me tocó un pinche traslado a un centro federal. Pero los estatales era pura corrupción, pues ya te la sabes. Si te vas para. Para el norte, para allá Tamaulipas es o Cártel del Golfo o los Zetas en ese tiempo. Si te vienes para acá, para Nayarit, para Michoacán, para el sur, para acá, los, los Templarios, la familia, acá en, en Nayarit eran creo que los, que eran los? del Pacífico, no me acuerdo cuál es bien, y, pero todos los estatales así estaban corrompidos, todos. Entonces ya ahí por llamadas telefónicas te das cuenta, no es que a fulano que se llevaron, se lo llevaron para acá, para, para Michoacán, y acá están los templarios, y él es golfo, supongamos, ¿no? Él es golfo. Todo pues ya mamó, ya lo mataron allá, o le quitan una feria o, o lo matan. Y tú ahí, pues, pensando ¿dónde me van a llevar a mí? ¿Qué me van a hacer? Todos ahí las mujeres, ¿y ¿sí, ¿a dónde nos van a llevar? las muchachillas que caían ahí que las involucraban como sicarias de los zetas temían y ¿dónde me van a llevar? Si soy zeta ¿dónde me van a llevar? Lo único que pues que ellos pensaban era de que oh pues me voy a morir es lo único que les pasa no pues casi casi ahí se despiden de la familia no mamá pues si me trasladan a digamos así a allá donde está el cártel pues me van a matar ya yo decía, pues que sea lo que Dios quiera, ya yo ya lo que ya quiero es que ya ni sentir ni saber nada, vas a creer que ahí perdí el miedo. ¿Y esos 80 días qué hacías? Ah, hacíamos palomitas con papel, ahí te daban este, hojas de colores y tú armabas unas palomitas que se embonan y haces patitos, figuritas, lunas, vírgenes. Hay gente que se aventaba hasta más, te duplica el Ministerio Público, te duplica los 80, 120, así. Y se aventaban vírgenes grandiosas de puro papel. San Judas, Santa Muerte, y así. Y ahí los dejan, pues, como altar. Y pues yo le ayudaba ahí a una amiguita. Ayúdame a hacer esto, ¿sí? Y lo sacaba para su familia. Para entretenernos ahí. Mirar tele, bañarte, leer un libro, Hacer llamadas, bajar a la caminata y fumarte un cigarrito, platicar con otra gente. ¿No había mucho plato con las internas? Fíjate que no, con las internas no. Y luego no los... Ahí, uh -huh. en el, los centros estatales tales nombres, son Después de los 80 días, ¿para dónde te llevan? A Matamoros, Tamaulipas, a caer con el cártel del Golfo. ¿Cómo fue? A ver, cuando vas llegando y todo. Ay, no, es un martirio. Cuando a mí me trasladaron con Humberto Villarreal Pinedo, de ahí del arraigo. Este, nos llevaron en, una, en un avión a mí a él. Y este, y yo lo hacía, lo pateaba por abajo, porque él iba así agachado. Lo pateaba y me volteaba y me decía, ¿qué? Le digo, ¿a dónde vas? Pues no sé. Le dije, vamos a Matamoros si tú te vienes conmigo, vamos a Matamoros juntos. Neta. Sí, porque ya las muchachas me dijeron que que escucharon, pues, no el Ministerio Público, no, que Jazmín Barras de la Cruz se va a Matamoros. Y llegaban de chismosas. "Ey, tú eres Jazmín? Sí, no, que tú te vas para Matamoros." Yo ya sabía, pues, porque ahí todo se sabe. Y me decían mis compañeras, "No, pues cuídate mucho, si yo llego allá, pues yo te echo la mano, yo mi familia que te lleve cosas para que comas, para que te bañes, vamos oh, bien buena onda las muchachas, este y me decía él Humberto Villarreal en el avión, no no creo, yo le decía que Simón, para que para que te inventes algo chido pues porque dicen que allá matan, me decía pues a ver cómo nos va, cuando llegamos de volar nos dijeron son pareja porque éramos pues el hombre yo mujer ¿Son pareja? No. Somos diferentes causas penales. ¿Tú por qué vienes? No, pues a mí me achacan delincuencia, secuestro, armas, droga. ¿Y tú? Y a Humberto le achacaban mmm, delitos contra la salud. No, pues sí, son diferentes delitos. Tú te vas para acá, tú te vas para acá. Ya le di un abrazo, cuídate mucho, por si no nos vemos, dije, capaz de que nos maten. Lo abracé y él me abrazó. Y fíjate que fue una conexión bien chingona, pues de que teníamos temores los dos, pues de que no íbamos a ver qué, qué nos iba a pasar. Y se lo llevaron y ya no lo volví a ver. Y a mí me, me llevaron a, a un cuarto, me acuerdo que ese cuarto no tenía ni ventana, nada. La, era una puerta de, de lámina bien pesada, pesada, como un calabozo. Era un calabozo, literal, calabozo. Nada más tenía un bonque de piedra, sin cobijas, no había agua, nada. Ahí me dijeron, ahí, va, ahí te vas a quedar. Oye, pero yo quiero hacer una llamada. No tienes derecho a nada. Hasta que vengan los jefes. Ande, cabrón. Yo dije, ¿y esos quiénes son? La cust y yo le decía, custodia, eh, ¿quién, ¿con quién puedo hablar? Con jurídico, trabajo social. Y la custodia aquí no había nada de eso. Aquí ni preguntes por eso. Aquí los únicos que mandan son los jefes y la capataz de tu módulo. ¿Quién es la capataz de mi módulo? Por la encargada que está aquí de todas las mujeres internas. Esa es tu jefa. Yeah, y con ella te tienes que dirigir. Ni siquiera los custodios tienen uh, voz ni, ni voto, ni palabra, nada. Tú no tienes que dirigir con ninguna custodia. Aquí la capataz es la que manda, la que dice sí o no. Ah, ok, gracias, Custodia. No, pues me encerraron. Cinco hijos, no, hombre, así un chingo de frío, un matamoro, ¿no? Tú, no, titiriteaba. Me acuerdo antes, no me morí de hipotermia. Me acuerdo que, que amaneció y. y escuchaba yo rancho. Y todas corrían, todas las internas, pero no, yo no podía ver. Escuché rancho, yo dije, ¿qué es eso? Pues era la comida, a las seis de la mañana la comida, y todas corrían que el pan, que la tole, que esto, y había una chava bien gordita, Juani, no se me olvida, Ay, esa dos pa' Juani la gordita que me llevó un pan, me lo aventó de una rejita así, lo aplastó porque los pinches pan se, era más levadura que harina, este, estaba inflado y lo aplastó y lo aventó ahí por una orillita. Fíjate, y me traía ese pan del hambre. Pues ya tenía muchos días sin comer y tomar agua y de la preocupación y todo, ¿no? Pues con, me lo devoré. Este, y me decía esa muchacha, Está tra estate tranquila, dice. Este, no son malas, no, no son malas gentes, dice, si tú te portas bien. Dice, ahorita va a venir el jefe. Y yo le decía, gracias, sí, gracias. Pues ya es, pasó como una o dos horas y llegó, si que el jefe, abrieron la pinche calabozo como la piedra esa de, donde re, resucitó Jesús, la pinche pedrota así. La abrieron y el pinche luz hasta me caló, me acuerdo. Y, este, y me dijo, ¿tu nombre? Y yo le dije, Jazmín. Me dijo, vente, camínale, ya bailaste. Así me dijo. Y dije, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ya bailaste? Pues acá en Tijuana eso no se, no se usa, de ya bailaste. Eh, y no, y me acuerdo que me dijo: pon tus manos ahí en una mesa. Pon tus manos. Yo las puse y traía un machete. Traía un machete y me dijo: fíjate, este machete te lo voy a atravesar aquí. Pero lo dijo con una tranquilidad que yo dije: ah, será cierto digo si no me dices para qué cártel perteneces quiero que tú me cuentes para qué cártel perteneces yo le dije pero es que no 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 le dije es que yo no soy de ningún cártel a mí me tuvieron en Tijuana con mi novio pero a él lo relacionan con un cártel le dije pero yo no yo no pertenezco a ningún cártel ah bien maciza me decía te voy a dar otra oportunidad es que yo no sé nada no le voy a decir nada porque no sé nada solo sé que así así me detuvieron Sí, la, la cagué, pues estar ahí con un vato que valió madre, pero no te puedo decir más. Tú quieres información, un cartel no te la voy a dar porque no sé nada. Y este, pues ahí batalló conmigo. Me sacó la cuerda, el machete, me sacó más cosas, cuchillos, me los ponía acá. Y, bueno, es que no te voy a decir nada, pues porque no sé nada. Ya yo, bien cansada, como de que. Te desgastas emocionalmente, queriéndole explicar a alguien, pues que no, no y no. La, se te baja la presión o se te sube, no sé qué chingados te pasa. La adrenalina, todo y se te baja, se te suben las emociones y me desguancé. Me desguancé toda. Ya, ya no podía yo. Este, me acuerdo que me desguancé, a lo mejor hasta de miedo, puede ser. Me ya no supe nada, como que me desmayé. Y desperté allá en el bonque. Desperté y, y yo decía, ¿será que sí viví eso? ¿O lo soñé? Porque ya estaba ahí acostada. Estaba acostada, yo decía, ¿será que lo soñé, lo pensé o qué pasó? Porque oh, se me hace algo bien impresionante pues, de película. Es más, ni, ni antes se veía eso en las películas. O sea, yo lo viví en vida real y yo decía, es que ni en las películas he visto estas torturas. Y el cártel del golfo, sí, es bien pasado de lanza, porque a cada rato decían, somos el cártel del golfo, somos el cártel del golfo. Y no vas a tener llamadas porque vas a filtrar información y vas a decir quién estoy, a quién está aquí contigo y todo. Yo decía, ¿y ¿quién eres tú? Pues yo no sé ni quién eres tú. No me importas es que... Decirle a alguien, yo lo único que quiero es llamarle a mi mamá, decirle que estoy bien. A mis hermanos, ¿no? Si pues, si tú quieres escuchar mi llamada, escúchala. Nomás quiero que mi mamá me, me escuche y ya. Ah, sí, háblale a tu mamá. Dile que te junte unos 60 mil, 100 mil pesos si te quiere viva. Yo no, hombre, la cagué. ¿Para qué decía que quería hablar con mi mamá? ¿Sabes qué? Se me olvidó el teléfono de mi mamá. Porque cuando ya me dieron el teléfono, márcale. Yo inventaba el número, es que no me acuerdo. Márcale otra vez, márcale. Y, mamá, no, te equivocaste de número. Yo ya no quería marcarle. Yo dije, no, ¿para qué la voy a mortificar? Mejor que me maten. Ya después aquí que le digan que, ah, oh, su hija se suicidó, la mataron o yo qué sé. ¿Para qué le voy a marcar? Porque una muchacha me dijo cuando caí, me dijo, te van a extorsionar. No hables porque como quiera te van a matar si das dinero. Pues ya me hablan, ¿no? Me hablan del juzgado. Jasmine Vargas, te hablan en el, en el juzgado, ¿Tienes, tienes que ratificar la declaración ministerial que rendiste. ¿Y yo qué? Pero es que yo no rendí nada por eso, me decía el abogado. Ahora tiene esta oportunidad de decir que tú no lo dijiste. Y en esta declaración, donde ratificas, ya se vuelve a modificar. Y ya podemos hacer algo diferente para, para abogar por ti. Y cuando yo me salí, le dije al abogado: ¿Sabe que me tienen a pan y verga acá adentro? Le dije: Ya me tienen harto. Le dije: Ya, ya no quiero estar aquí. Yo creo que me van a matar. Le dije, y no, y no, mi mamá no sabe nada de mí, te doy mi número, le mandas un mensaje que estoy bien, que no se preocupe, que, pues que tú eres mi abogado. Y me dijo, ¿y tú cómo confías en mí? Si aquí todos los abogados del cártel, pues estamos con el cártel. Y yo me quedé, pues, pasmada, dije, y ya valió madre, ¿no? Ya le di el número al pinche abogado, le van a hablar a mi mamá por parte del abogado. Y me dijo, pues yo no te yo nomás te voy a hacer el paro, pero te lo voy a cobrar. Paro a paro, me dijo así el abogado, porque yo voy a venir a la íntima. Pasando todo este pedo, no te van a hacer nada. Estás muy bonita, tú le sirves más, vivas que, más viva que muerta. Me dijo, al rato que pase este show me lo cobro, dándome a entender pues que me le iba a hablar a mamá, pero que me iba a venir a coger al, al penal. Y yo le dije, sí, Simón. Le dije, sí, Simón, tú, háblale a mi mamá. Y pues ya nos ponemos de acuerdo para que tú pases. Pero yo más quiero que le digas a mamá que estoy bien. Y me dijo, yo te voy a sacar, pero dime que vas a estar aquí conmigo en Matamoros. O sea, el abogado ya me estaba tirando el calzón, mi machín. Yo lo voy a echar todos los putazos a, a tu casa. Te voy a sacar, pero dime que te vas a quedar en Matamoros. Y yo le seguía el pedo. Sí, Simón, sácame de aquí. Yo no traigo pedo, le dije, porque esto es inventado. Yo ahorita ratifico que no es cierto, que me agarraron así. Mi novio dio una declaración donde me deslinda y yo, fuga. Y me decía el abogado: Sí, ya la leí, él te deslinda. Lo, aquí lo, los que te están señalando son los otros. Le dije: Pues, ¿cómo no me iban a señalar si tienen una pata quebrada, las costillas quebradas? ¿Cómo no me iban a señalar, abogado? Hasta usted hubiera dicho lo mismo que me conoce, que yo movía esto, que yo hacía esto, que yo maté, que yo secuestré. Pues por eso te tienen aquí, porque ellos te señalan. Ellos te tienen que deslindar. Y para que te deslinden eso es, un, es un proceso largo, es un proceso donde pues tienes que llevar audiencias. Y las audiencias tardan de seis a nueve meses, valiendo más. ¿Y cuánto me va a quedar aquí, abogado? Siendo honesto, si ¿sí te vas a aguantar un buen rato, le dije, ¿cómo cuánto? Unos siete años de proceso, así me dijo. Pues antes la ley, antes así era, los procesos eran largos. Ahorita la nueva ley no te puedes tardar más de un año en que tú sepas si te quedas o te vas, si eres culpable o no. Y antes no, antes sí, pinches juzgados que porque estaban saturadas las videoconferencias, se te cancelaba un pinche audiencia y te la daban hasta el otro año, así me pasaba. pasado. Por eso tardé casi ocho años de proceso hasta que me dieron sentencia. Sí, bueno, pues ya cuando estaba ahí en Matamoros, así me traían. Y la capataz ya me dijo, le dijo a los vatos, ya déjenla. ¿Saben qué? Ya déjenla la morra. Está chiquilla, déjenla. La neta, la muchacha no sabe nada. Si no ya hubiera cantado, ya cuántas cosas no le han hecho. Hasta me violaron por allá para cantar y no. O sea, ya, yo ya no sentía nada, pues acá en el cuartel también me hicieron muchas cosas. Ya ahí adentro ya decía, oh, ya, ya con tal de que ya me dejen, ya esto es, hasta las morras de ahí me decían, sí, cógete el jefe y te va a perdonar la vida. Cógetelo a cabo. Estás bonita, estás flaquita, estás joven. Eso es lo que buscan ellos. Así, ¿Ah, y yo decía, qué pedo, es y sobrevivencia culera. Sí, pues así pasó y la capataz me decía, vas a ser talachera, ¿no? Porque ya acá te hayas ido con el jefe, significa que no vas a ah, ser O sea, hacer que si te nada. fuiste con el jefe. Sí. Pero ¿al cuánto tiempo? O sea. A los tres días que llegué ahí al penal. ¿o cuando lo hizo con el abogado, ¿habían pasado cuántos días? ¿Unos dos? No, al día siguiente. Al abogado, un, día. un él te, día. Él te dijo luego, luego, a la íntima, te va a venir sí. a hacer... Sí. Y al tercer día ya. Sí, o sea, todo. ¿Cómo, cómo tuviste ese acercamiento con el jefe? A ver. O, el, o él te pidió. Sí, Lupe Luna, chingada madre, si sí me estás viendo. <laughs> Verga, se llama. Maldito. Fíjate, te voy a contar Pero la se historia. se llama el jefe de, de... En ese entonces así le decían el jefe, el jefe Lupe Luna. ¿Todavía está? Eh, fíjate que es una larga historia de él, que luego le voy a decir a Humberto Villarreal que te la cuente, mi camarada, que es un perro. Este, este, el vato hizo un motín masivo donde mató mucha gente. Y quedó vivo y lo trasladaron a Islas Marías, perro. Se salvó. <laughs> se salvó. Fíjate cómo tuvo suerte. Y allá en Islas Marías, que cuando ya me topé a una chava es donde me trasladaron al federal, donde inauguraron entre, que deshicieron Islas y todas se fueron para los federales y todos. Allá están contando, no hombre, ¿dónde estuviste? Y le digo, allá en Matamoros. ay, allá estaba un hermano que se llama Lupe Luna. ¿Qué? Sí, López Luna, dice, se hizo carnal, bro, pues les decían a los cristianos. Cristianos. Y no, hombre, casi un infarto, ¿a poco? Sí, no, mames, se hizo cristiano. mató gente, violó gente, hizo un motín, hizo desgracias terribles. Extorsionó a mucha gente, ¿a poco se hizo, bro? Sí, sí, hizo, hizo mucho, mucho desmadre y allá en Isla se hizo cristiano. Porque también allá lo querían matar y pues protegían a los que daban la palabra de Dios. No, pues me hago cristiano. Me hago cristiano, sí. Yeah. Fíjate, y ahorita es cristiano el perro. Es pastor de una iglesia. Creo que allá en. Ahí está en el pinche face. Ah, o sea, lo... salió del. Salió libre, fíjate. Salió libre porque le dieron un beneficio, eso de cuando te metes de cristiano. Uh -huh. Que les dan un beneficio porque se reincorporan pues a la sociedad. Salió libre y ahí hace poquito, no tiene mucho que vi y, y ah dije, neta, que es pastor de una iglesia cristiana. No, hombre, oigan, no les hagan caso a los cristianos. Oye, ¿y cuenta su testimonio él de lo que él hizo? ¿Según? No, no creo que haya dicho que mató gente, pero... ¿ah? No, pero, pero es que si sí era del, del pero cartel. Que, sí, sí ha de ser. Sí, es que hay varios que también se dicen, no, yo fui criminal y esto y el otro, y pero Cristo... Ay, sí. <laughs> Oye, pero entonces, pero ¿cómo, cómo 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 te pide, él te pide, eh, a la nueva. Ajá, a la nueva. Sí, tráiganmela. Y cuando entré me dijo en corto. Ya estaba así con el pantalón que de, que quería un Huawei, Sí, así de que se baja el pantalón y no, pues en vez de, de asustarme me dio lástima. Estaba sí. así chiquitilla, pero él se sentía hombrezote pues estaba así chiquitilla y traía como un corazoncillo, a decir ya me exhibió, <laughs> <laughs> traía un corazoncillo, y este <laughs> y yo del miedo de, de sobrevivencia o de lo que me quieran llamar o juzgar o decir, pues lo hice. Ya para que ya ching y su madre me dijeron en paz, ¿no? Y que lo hago, y este. Y ya me dijo, ponte a gatas. Yo le dije, eh, pero yo no me he bañado. Le dije, tengo cinco días sin bañarme, yo no me he bañado, yo no he comido, yo no he hecho nada. Para yo sentirme bien, para yo tener esto. Me dijo, me vale madre. Fíjate nomás, me vale madre. Y estás de acuerdo que yo venía del arraigo, donde yo estaba recibiendo un tratamiento donde tenía pues infección, tenía cosas, pues, donde allá en el arraigo también me hacían cosas, me vale madre, ande caro. Pues ya me puse yo a gatas, para un minuto también yo dije, Ay, gracias a Dios, ¿no? Terminó en un minuto y ya, me fui, me fui, yo me acuerdo que ni, yo no dije nada, yo nomás me subí el pantalón y me fui, me fui y este me decía la capataz, te dio dinero, me lo tienes que dar a mí. Y yo la volteé a ver y le dije, no, no me dio nada. Me dice, Tú, todos los jefes que se llevan aquí a las mujeres les tienen que dar dinero, es una prostitución. Y la cuota que te den a ti, a mí, me la tienes que dar y yo te voy a dar tu ganancia. O sea, ¿cómo me sentí? O sea, no, yo no sabía qué contestarle, yo... Ni en corto le habló, ¿eh? ¿Por qué no le diste nada? Me está diciendo que no, que no le diste nada. Ante mi ganancia le estaba reclamando. Se está, le estaba diciendo, ¿por qué no le diste nada? ¿A poco te dijo que no le di nada? Pues sí, yo estoy esperándola, la estoy esperando. Era como una nueva clienta para ella, pues. Era madrota. Era madrota, era la madrota y encargada de todas las mujeres. Éramos como 20 mujeres ahí. Y pues yo era la nueva, imagínate que si no hubiera querido sacar ganancia para mí. Entonces ya, pues le, le reclamó por radio, hasta se pelearon ahí, se conflictuaron. No, que sí, que mañana te paso a dar su, su pago y que no sé qué. Ay, no, pues ahí te va, al, al cuarto día. No, al quinto día, amaneció y que llega un, un tal chupado, familiar de Caris de este de Ociel Cárdenas Guillén, del, del iniciador del cártel del Golfo. Este vato llegó. Llegó este, con granadas. Un pinche vato flaquillo que si tú lo ves no le no apuestas nada por él, pero el vato irá se abrió así su saco. Traía granadas, granadas y, y pelototas de cocaína. Y traía una pinche tabla de madera este grabada como decía chupado y nadie nadie lo podía ver todos se pegaban a la pared como lagartijas él entraba y que el chupado yo yo volteé y todos en la pared y si no se ponían en la pared tas tas hasta diez tablazos me dio miedo cuando lo vi entrar dije ¿quién es este? Y yo todavía seguía sin mañarme, o sea, imagínate, yo todavía seguía sin mañarme sin comer, sin nada. Yo no tenía jabón, champú, nada. Este, y nadie, nadie, ahí en la femenil, nadie te va y te dice, hey, toma, ey, toma esto. Ahí era diferente. Ahí, ahí ellas ya me veían a mí como una competencia con rabia de que, y esta perra cayó, es nueva, está bonita, está flaquita, está joven, ya nos tumbó el jale con los jefes. Y pero eso yo no lo sabía, ya después yo lo supe por qué me odiaban tanto. Era sobrevivencia, era de que te querían matar hasta ellas mismas de envidia. Pero cuando llegó este vato, fíjate, este vato lo mandó Hugo Sauceda. Este vato lo conocimos en el arraigo. En el arraigo donde yo estuve 80 días. Estuvo en el tercer piso. Y este vato habló a Matamoros, a Macalen, con su familia. ¡Ey! Allá llegó mi compa Humberto Villarreal Pinedo y llegó con ella una flaquilla, una tal Jazmín. Vayan al penal y protéjanlos. Que nadie me los toque y que, que nadie se pase de vergas con ellos. Fíjate nomás, llegó como un ángel. Fíjate, llegó un, literal un ángel porque Humberto lo tenía. Él me cuenta pues con las patas pa para arriba y la cabeza para abajo y lo tenían como una piñata golpeando. Como una piñata ahí para matarlo a golpes, para matarlo. Y llegó el chupado. Primero llegó a la femenil. ¿Estás bien? Y yo sí. Y todas, todas sorprendidas. Y que el jefe chupado. No que esta pinche vieja no conocía a nadie. Bien maciza que no conocía a nadie, no conocía a nadie. Y vino a verle un pinche jefe de allá afuera. Pero yo eso no lo entendía en el momento, yo lo entendí después de que era el sobrino de. de Caris, de Os, familia de Ociel Cárdenas, Guillén, directo pues, del cártel. Ellos fueron los que nos ayudaron a mí, Humberto, pues a estar bien, porque nosotros éramos de aquí, de Tijuana, pues, y era otro cártel con el que nos involucran, y. Pero la amistad que hizo Humberto con Hugo y, y conmigo allá en el arraigo nunca nos esperamos eso de alguien, pues, calladito, el vato calladito, sin decir nada, sin decir, hey, no hay pedo, yo allá tengo gente, yo tengo familia, yo tengo, porque son gentes pesadas con poder, calladito nomás, Aloy dijo, allá en Matamoros está una flaquita y un güero de ojos azules y protéjanlos, así, así pasó, porque yo me acuerdo cuando yo estaba, pues te digo que ya me habían violado, no había comido, no me había bañado, me tenían haciendo talacha. La talacha es cortar hierba en área verde muerta, um, así alrededor del penal, arrancando toda la hierba. Mis manos ya estaban sangradas. Este, no me daban agua. O sea, era como un castigo, pues, de que yo no le hablé a mi familia, no les di, eh, pues, la extorsión que ellos me estaban pidiendo. Eh, y pues, cuando me acosté, me valía madre. Y que cuando me amenazaron también me reía de ellos. O sea, para, para ellos era que, ah, vamos a torturarla. Vamos a traerla de talachera, la talachera, la talachera y de talachera no me bajaban. Que para ahí, en el penal, ser talachera es la peor humillación. Para mí no, porque pues ya me habían humillado acá en el cuartel y demás. Ya, o sea, ya, ya había perdido todo. Y allá ellos ellas, las de las internas de ahí, ellas me veían pues como de que la talachera y se burlaban. Y, y la talachera y, y comía rancho y que la que come rancho y ese es lo peor que puedas comer, ¿no? Y yo no lo veía así, yo ya lo veía como un milagro, ¿no? Tener un, un atole, aunque sea bien culero, sin azúcar, sin, sin sabor, pero tomarte algo o un pan feo o algo. Y este, y ya me decía una muchacha, ¿sabes qué? Que aquí hacer tal hacha es lo peor. Y yo, pues, peor más si te matan, ¿no? Y que saber que pues que tu familia está sufriendo. ¿Cómo te van a. a si, te, si te mueres ahí? O sea, el cargo que ellos iban a hacer, ¿no? De venir hasta acá, de, de hacer todo el trámite del funeral, de entierro, de todo, sin necesidad de eso. Yo, yo en eso me ponía a pensar. Yo decía, no, pues si para ustedes esto es lo peor, para mí es la mejor bendición, pues. Ya salir de, de todo lo que ya había pasado, ¿no? En el cuartel, de ver tanto golpe, tanto abuso. Ya eso para mí era de. de pues X ya. Y cuando llegó este vato me dio miedo. Yo dije, ¿ahora qué? ¿Ahora qué me van a hacer? <laughs> yo así yo dije, cuando yo lo vi entrar, yo dije, pues va va a venir también a, a quererme hacer cosas. Esa era mi primera impresión, ¿no? Además me pasó por mi mente que iba a llegar a ayudarme o algo. Bueno, pues cuando llegó se presentó. Yo soy el chupado. Mucho gusto. ¿Quién eres tú? Yo, Jazmín. Ok, Jazmín, ¿qué necesitas? Mi querida espasmada, ¿qué necesito de qué? ¿Qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Ahorita te voy a dar todo lo que tú quieras, aprovechame. Ando de buenas y aceptaba unos pasesotes de cocaína bien machín. Las ponían a la mesa y me decía, ponte. Y yo, no, yo no le hago. Ponte, no te estoy preguntando, ponte. Ponte. Y me, me veía la capataz y me, me decía con miedo, ponte, ponte, me decía, ponte. Y yo vi pues hasta la capata se está temblando, se cree bien verga madrota y de todo, ¿no? Yo me decía, ponte, ponte, me hacía así las manos, que le apurara, que porque si no, no sabía cómo iba a reaccionar porque él era impulsivo. Pues me pongo. Ay, ¿no? Pues cuando me puse, así pues se me fue la vena, no sé qué sentía, pues se me torcía todo, se me torcía todo. Yo decía, no, aquí me voy a dar un... Un pasezón y ahí quedé. Porque era pura lo que ella, él me estaba dando. Y se, sa se sacó la, la gabardina y se la hizo así, mira. Traía un chingo de billetes de dólares. No pesos, dólares. Pacas. Traía sus granadas. Y la, y la cocaína. Algo bien de película. Ni en Scarface bien eso, neta. Bien cabrón. Y este y ya pues me dio un pase me dijo qué quieres le dije quiero hablar con mi familia porque yo ya me sentía en confianza cuando yo ya di el pase yo ya ya soy de aquí pues para que un güey te invite de su droga es pues darte la confianza me dijo qué quieres y le dije quiero hablar con mi mamá y que lloro haz de cuenta que me sentí pues como 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 una protección le dije quiero hablar con mi mamá y me dijo, Simón, ahorita vas a hablar con ella. Dijo, ¿y qué más? Le dije, no quiero que nadie me toque. Dijo, ¿quién te está tocando? Le dije, es que ayer, ayer, ayer me, lleve, me llevaron con Lupe Luna. Me dijo, ah, sí, te llevaron. Me dije, sí. ¿Qué, ¿qué pasó ahí, maripaz? Ya, ahora que me a la verga. ¿Qué pasó ahí? No, pues qué que, pues es que ni modo que les diga que no, ellos son los jefes. Se la llevaron, pues les gustó, se la llevaron, no, no te pases de verga. A ella no la vas a tocar y no la van a, no vas a dejar que la toquen sobre tu cadáver, Maripaz, así te la pongo. La cajeteó bien machín. le dijo, no, no quiero que me la toquen esta muchacha. Trae órdenes de mi hermano y las órdenes de mi hermano se respetan. Si ¿Sí sabes quién es mi hermano, Maripaz, le decía, sí, 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 ah, tú te la encargo mucho. Digo, porque donde se entere que ya le pasó eso, y donde se entere que le pasen más cosas, sobre ti y sobre quien sea, vale verga, aquí nadie la va a tocar. ¿Qué más quieres, mija? No, pues de ahí me descosí. No, pues quiero una celda para mí sola. Porque yo veía que a las que tenían ahí como de noviecillas de los jefes, vivían solas, solas y de lujo, pinche de. Mini departamentito con los Z, bañito, closet, cama individual, todo bien nice. Y yo lo veía, pues yo era la talachera la que iba y les te recojo tu basura y yo veía pues las celdas bien arregladas. Y ya se burlaban, sí, va, llévate esto a esto, así. Y yo pues yo dije, no, pues yo quiero vivir como ellas, como sola, quiero estar sola, pero que nadie me toque, nadie me moleste, no quiero saber nada de nadie. Yo quería concentrarme en, en todo lo que me estaba pasando, porque fue una cosa tras otra bien rápido. Lo de la detención, el traslado, estar en el arraigo, ver relatos, conocer gente, y luego otra vez otro traslado, matamoros, y luego llegar y la tortura otra vez. Ya, o sea, yo ya estaba enloqueciendo, yo ya lo que quería era mi cuerpo descansar, mi mente, todo. Era, era mucho cansancio. Entonces yo le dije al chupado, sí, güey, le dije, si sí, quiero una celda. Simón, todo lo que quieras, aprovechame porque estoy aquí y ahorita le voy a dar órdenes a Maripaz que te dé todo lo que quieras. A chingar a su madre, nadie te va a tocar ya. Y si alguien se pasa de verga contigo, llámame. Me dejó un celular. En cuanto ah, a me dejó un celular con internet, con todo. Me acuerdo que eran unos de LG que se usaban así, rositas. En ese tiempo eran los más modernos, los más caros, güey. Me decía, ¿y qué más quieres? Le dije, quiero, pues, vivir sola, que nadie me hable. No necesito de nadie. Yo sola me las arreglo ahí con el rancho. ¿Eh? qué rancho! Me decía. Usted no va a comer rancho. Usted va a comer de lo que le hagan en la cocina. Yo voy a dar órdenes de que le hagan su menú diario de la cocina. Y si se lo hacen feo, me dice para cagarles el palo. Pues ya me mandaban hasta de la cocina, desayuno, comida y cena. Comida chida. ¿Comida chida? ¿Como los grandes? <laughs> sí, o sea, imagínate, o sea, fue un ángel, una recompensa bien chingona. La neta, ni las viejas ahí creían así como que, no mames, ¿dista quién es o qué? ¿Qué? Se preguntaban, pues. Que el Chupado era, pues, era familiar de, de el Cárdenas, pues y tenía grandes poderes ahí. Entonces ya me decían. Ey, ¿eres familiar del chupado o qué? Y yo no, es mi amigo. Yo decía así, pues, para no verme tan. tan ni de aquí ni de allá, ¿no? Pues mi amigo. O es tu vato, no, mi amigo. Hoy oh, sí pues, sí podemos hablar contigo. Y yo no. Me tiene prohibido que le hable a gente. Guau, wow, yo no quería saber nada de nadie. Todos buscaban sexo, todos querían abusar de ti, todos querían sobrepasarse, porque todos en la cárcel nada más es lujuria, lujuria, lujuria. Tu mente no haya que hacer más que estar pensando en sí, eso. Tú, tú más, y tú nada más te has metido con este... Sí. Con Lupe. Sí. Así duré. Como nueve meses sin nada, ni conocer a nadie. Me dediqué a estudiar, me dediqué a estudiar ahí en lo que mi proceso se pues avanzaba, ¿no? según. Me iba a mis audiencias, me preparaba en mis audiencias, porque yo sola me defendí. Motivo no que este abogado me presionaba, que la íntima, que la íntima, y que. Pero el, el, el abogado ya sabía que tenías el respaldo del chupado. No, no sabía. Tú, no, tú no le dijiste nada. No, para... no, le dije nada. No. Yo le seguía el juego. Yo le decía, no, sí. Simón, pero meta esta prueba. Yo tengo cómo, de, cómo defenderla. Yo, porque yo era mi misma abogada. Yo estudiaba. Pero en el mi... vato nomás quería meterla. Él nomás quería, así me decía, no, no. No, no te conviene. Ey, ¿y cuándo voy a pasar? Me cambiaba así en corto la, la conversación. Ey, ¿y cuándo me vas a dejar chance acá que pase la íntima? Y yo, vale, ir no así me la traje así de que no ¿Cuánto tiempo de tres así? Como tres años así me lo no traje mames. hasta que conocí a un a una persona ahí en Matamoros mayor que yo pero yo, eso, eso, y esos tres años vivías bien como dices. sí sí a mí yo tenía el respaldo de, de, de esa familia del los... pero no no te metías con nadie no, no ya no abusaban sí, de ti no ya no abusaban de mí nada o sea ya en esos tres años yo me dediqué a estudiar, me metí ahí a computación a box, boxeaba ahí adentro. ¿Y tu celda cómo era? Era lujosa. Ahí tengo fotos en un Facebook. Luego de repente me, me compré... si las, ¿Las puedes pasar o qué? Sí, me compré ahí una, una computadora y antes se usaban las bandas anchas. Y te depositaban ahí el saldo. Y este, y me decían mis hermanas, eh, pero, no quitas en la cárcel, no puedes tener eso. Yo, pues, yo sí. Aquí no se puede, pero yo sí. Y era la única que tenía computadora, celular, así, con internet. ¿Y platicabas todo eso con tu familia? Platicaba con mi familia, mis tías en Estados Unidos, mis amigos de la prepa. Porque yo estaba estudiando cuando a mí me detuvieron. Yo estudiaba mi preparatoria. Y mis amigos de la prepa, mis maestros de teatro. Anda, que aquí en Tijuana, en la preparatoria, me dediqué a hacer obras de teatro para prevención del delito. <laughs> Imagínate. O sea, Secretaría de Seguridad Pública me pagaba por ir a, a los cinco municipios a, a hacer obras de teatro para prevención del delito y terminé en la cárcel. <laughs> Qué ironía. Sí, sí. Oye, entonces esos tres años que, que habían audiencias. Sí, o sea, pre me presentaba con disque La Secuestrada. No, porque según si había una víctima de secuestro ahí está en Google. A mí de la Cruz pues. Eh, A ver, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos presunta, buscar en, en Google? Uh, Jasmine Vargas. Jan, Jasmine Vargas de Ajá, la Cruz. Sí, de la Cruz. Y tú apareces ahí. Sí, aparezco ahí bien quemada. De que todo lo que dices de que la. Bueno, quitaron. Creo eh, que, creo que bueno, me habías mandado, me habías mandado uno que decías que te agarraron con arcos, ¿no? Uh -huh, Pesados. Uh -huh. No, no con esos. No sé si fue con el. ¿Con el teo? Sí, con o... el teo me involucran me con la cédula ¿Pero de que tú estabas delictiva. con el teo? Ajá. De, ¿Pero con él cuando lo agarran? No. O, o... Es que la delincuencia se basa que, por ejemplo, que acabamos con la cédula del teo Teodoro García Cimenta, ¿no? Alias el tres letras. Y está en la causa penal Jazmín y sus procesados Y en la otra causa penal está... El, el Yogi, el hermano del caidil y todo. Entonces, como ya todos están en la cárcel, toda la cédula del teo y ya todos están en la cárcel. Pero en realidad estábamos detenidos en, en, en tiempo y forma eh, y en diferentes causas penales. O sea, no era de que, ay, nos agarraron todos juntos. Pero en, en los medios siempre, siempre ponían eso: que yo trabajaba para el teo. Sí, okay. es, es lo que yo miraba, por eso dije, ah, bueno, pues mejor hablar con él o no sé. Sí. Uh -huh. sí. de, de hecho, pero me mencionabas antes de la entrevista que tuviste una videollamada con, de videoconferencia, ¿no? Sí, sí, para aportar pruebas porque él me pero tenía que, él... que deslindar y yo a él, para y... que se nos quitara la delincuencia organizada. ¿Y hablabas con él? Sí, hablaba con él. Los abogados nos permitían, pues, comunicarnos y para estar de acuerdo en en que la secretaria empezara a notar, no, no, Jazmín Vargas de la Cruz, dice conocer al Teo, y yo le, le contestaba, no, y estaba el MP, sí, porque vivían en Tijuana, y tu te tuvieron con los que estaban relacionados con, con él, que eran sus sicarios, y Teodoro García Cimental, ¿Usted está de acuerdo que Jazmín Vargas de la Cruz estuvo relacionado con su cédula delictiva? Y él contestaba, no, realmente nunca la he visto. Entonces, el, el MP y la secretaria hacían preguntas y él contestaba. Y ya igual, las preguntas que me hacían a mí, yo las contestaba delante de él. Era una videoconferencia donde nos estábamos deslindando mutuamente. Sí, pues, es decir, no te conozco. Completa desconocida me... para mí. sí sí, 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 así pasó. Igual no nada más con él, con muchos, con el muletas tuve otra videoconferencia, con el Caibil, con otros que le llamaban el Rambo, el Chuletas, el no tuve miles de videoconferencias para poderme deslindar. Con todo el cartel con todo el cartel, sí, literal que sí. Sí, y este para pues para eso no Por con ese fin de llegar a pues a deslindar entre ellos también los supuestos secuestrados de que cobraron rescate ya fue, Sí, fíjate o sea, que sí, sí que... hubo gente que te señalaba. Yo te voy a contar algo, y esto lo supe después de cuatro años. La señora que supuestamente detuvieron conmigo, que estaba víctima de secuestro, un, un coprocesado mío. Me dijo, ¿sabes qué, Jazmín? Esa esa señora dijo que tú la secuestraste porque en realidad ella trabajaba para ellos. Ella trabajaba para ellos, pero cuando la detuvieron, ella no quería que era ella no quería decir que ella trabajaba. Ella dijo, "No, yo estoy secuestrada. Aquí, est Aquí estoy secuestrada. ¿Quién te tenía secuestrada? Por pues, la única pendeja era yo, la que estaba ahí en la casa." <laughs> Pues ella me tenía secuestrada. Entonces yo empecé a, a atar cabos y yo, sí, qué pendeja, porque nunca supe eso? Pues es que yo era una niña, o sea, yo no... Yo no veía... O pues sea, pues, y sí te señaló. La malicia, sí. Pero ¿cómo te señaló? ¿En cámara de GESEL o...? No, en videoconferencia, ¿también? en pantallas. Ajá. Pero tú no la mirabas a ella y no te miraba a ti. Pues ella pidió no verme. Ya. Ella dijo no. que, no. que tú no la vieras a ella. Sí. ¿O cómo? Sí, o sea, ella no quería que yo la viera. Ah, eso. Ajá, sí. Y ya, el, ellos me, mi abogado me decía, ¿tú tienes algún problema con verla? Le dije, no, pero ella sí contigo, así que no te voy a poner directo. Entonces, yo le decía, pero es que yo sí la quiero conocer. Es que ya la conoces. Ella estuvo contigo. Y yo no. Dijo, sí, ella estuvo contigo. Dijo, acuérdate en el cuartel. Y ya yo empecé a. Pues sí, sí, estuvimos juntas. en ¿Y a en el y cuartel. ella no la averguaron? No. ¿Por eso? Porque ella dijo que era secuestrada. O sea, que ella estaba secuestrada. Y pues, ¿a quién hallaron en la casa? Pues a mí. Y a mi vato y Buena a mi vato. Para lo... Sí, salir. para salirse de, o sea, de me ahí. Me pongo las esposas, me pongo los pies y me pongo las esposas. Sí, así. Me ¿as sí? Y me tapo un costal en la cabeza, ¿no? Pues vas a creer que yo, cuando yo supe eso, yo pedí que se le abriera una investigación a ella por ese motivo que me, me culpaba a mí por ese delito. Y salió que andaba con ellos. No, la buscaron, porque se le giró pues Ajá. judicialmente que se presentara pues a, a esa declaración que yo había hecho y nunca la encontraron. Al contrario, fueron a buscarla allá, Rosarito, con algún familiar y, y supuestamente la habían matado. La mataron. Dele. Sí, fíjate. El karma. Sí, sí, sí. Sí, bien cabrón. Y pues así te, o sea, digo te, te que... Te achacaron nomás ese secuestro de ella. Sí, y más, sa... y lo que haya, me imagino que encontraron cosas en esa casa. Más aparte de la piratería. Por, por eso te, te achacaron lo demás, ¿no? De las drogas. Fíjate que yo hablé con mi novio, eh, porque él salió libre. ¿Estás de acuerdo? Era menor de edad. Uh -huh. Él salió libre. ¿A cuánto tiempo? A los dos días. Ok. Sí, pero yo hablé con él cuando. Cuando él se fue, yo hablé con él y me dijo: Yo le dije, ¿a poco tenías todas esas armas? Porque en Google, si me ves en la foto donde estoy, están unas armas, municiones y droga. Y yo le decía a él: ¿a poco todo eso había en la casa, Nita? Porque así decían que habían encontrado todo eso. Me dijo: No, Jasmine, ¿cómo crees eso no había en la casa? Eso lo pusieron ellos. Dijo, las de nosotros estaban más bonitas. <risa> <risa> y a poco dijo, si no las viste todas mojosas, dice, las armas que nos pusieron. Y Oneta dijo, sí. Eso los pusieron ellos para decir, no, pues tenían esto y tenían estos carros y droga. Todos, estuvo todo bien cabrón. Y armas cortas y de todo. Me hicieron balística y peritaje de tactiloscopía y todo negativo, todo me quitaron en las 72 horas delitos contra la salud, que era una droga que traían ahí que decían que yo la traía, que ni siquiera estaba o sea, ¿de ¿dónde la traía, no? Y me la quitaron y me quitaron armas después y después un homicidio que me salió una averiguación ahí que según yo había matado a una menor de edad me la quitaron también. O sea, los delitos se fueron cayendo porque no encontraban pruebas, pues. Es, era algo inventado, algo que, que ellos mismos, el, el ejército, habían puesto. Y como yo les metía detención prolongada, pues el tiempo que me tuvieron ahí, pues tortura, les metí varias cosas, pues. Oye, entonces dices tú que duraste 10 años ahí mismo. En Matamoros, Ajá. no. En Matamoros, ¿cuánto fue? Tres y medio. Tres y medio, o sea, pues ya los tres, tres y medio como reina. Sí. Viviste bien. Disque. ¿Por diz qué disque? Porque tenía todo, pero no. Ya. No era feliz, ah, ya, eso ya, ya. no. Y corte... Sí, pero ahí, ahí, pues todo estaba bien, no, no tenías problemas. Te tocó no, con los... no, 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 no tenía problemas, pero me afectó mucho ver lo, lo que había alrededor de mí. O sea, el problema ya no era conmigo, sino que llegaban otras de otros cárteles y las mataban delante de ti. Y tú no tienes que decir nada. Entonces, eso también me fue afectando eh, psicológicamente. Yo ya no estaba bien, yo ya no dormía, tenía pesadillas. Me empecé a meter marihuana, cocaína, porque yo ya no dormía. Literal, no conciliaba el sueño. Me ponía peda ahí adentro ya que no quería sentir nada hasta una vez intenté hasta suicidarme fíjate teniendo todo comida buena computadora comunicación con mi familia o sea ya a mí ya no me hacían nada pero ay, conocí a unas personas que las les achacaban pues que iban por los Zetas. y estas muchachas por pues, las violaban bien gacho las violaban y yo escuchaba cómo las violaban Cómo les pegaban. Entonces yo, yo decía: esto no es vida, esto no es vida. Este, y pues. Mmm, no sé cómo explicarte, me entró como un remordimiento como de quererlas ayudar. Como que veo aquí bien a gusto y es. Sí, un remordimiento bien cabrón de quererlas ayudar. Entonces yo también ahí ya me estaba arriesgando a ayudar a otras personas porque pedí traslados. Yo decía, chingue su madre, por lo que sea. Yo, yo, yo a cada rato salía a audiencias. Yo chingue, chingue con mi juez. Y quiero esta prueba, y esta prueba, y esta prueba. ¿Y cómo sabes? Pues yo estudio mi caso adentro. Y me la pasaba, ¿qué, qué podría aportar? ¿Qué no? Y entonces me la, me la pasaban en, en el juzgado. Y le dije, ¿sabe qué, juez? Porque me decía, ay, cómo vives de bien, te vistes bien, y... Vives bien, le digo, sí, pero no, no estoy tranquila. Pero todo, todo eso, lo que es la comida, la cerveza, la coca, la ropa, te lo daba el... Eh, sí. Ese test, compa. Sí. La protección, ¿no? Le llaman la protección. Sí. ¿Y al juez cómo te dijo eso? Tú le dices pues, que no, que no estaba chido. No, yo le contaba todo así como un amigo, no, porque hay, hay esto, 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 yo no usaba esto, yo empecé a usar esto porque... Pues no, lo único que no quieres es sentir ni, ni vivir el momento pues de que te vas en un viaje con la mota y, y se te olvida pues que estás ahí viviendo un infierno, ya pues tú te vas en tu viaje. Pero yo no usaba drogas y yo las empecé a usar de veras, Gasmín, sí. O sea, yo, yo le platicaba en confianza a la, a la juez. Y me decía, pues estás mal, tienes que seguir estudiando, tienes que, eres joven, tienes que echarle ganas, porque yo aprendí muchas cosas, yo aprendí repujado, a labrar cuadros, a hacer figuras de yeso, computación, de todo. Allá adentro yo me metía a los talleres, boxeaba, o sea, bien activa todo. En vez de andar a andar de piroja de, en drogas, ¿no? Pero llegué a un momento en que las necesitaba para olvidarme de todo una vez llegué a vivir allí el motín y veía las cabezas volando las cabezas sangre en los pasillos y muchas cosas bien frías. Oye ahí es donde estuviste perdón, ahí es donde estuviste presa era de mujeres y de hombres juntos Sí juntos podía Sí los hombres se podían quedar acá en la femenil y nomás pagaban creo que 100 pesos la noche como un hotel pues y 50 era para la interna y 50 para la capataz. Sí. <laughs> ¿Sí? Se, mo se mochaban, pues. Y eh, los vatos, los... ¿En los... qué penal era? En el Santa Delaida, en Matamoros, Santa Tamaulipas. De Santa Delaida. Está sí, bien feo ahí, cochinos. la verga, ¿no? Está horrible. No, 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 era un cochinero, la verdad. Y muchas, fíjate que yo veía que muchas deseaban en estar en el lugar donde yo estaba y poderlo aprovechar. Pero yo no lo veía así, fíjate, yo lo veía como 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 una bendición pues cuidar mi espacio, no 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 dejar meter a más en mi espacio, que era nomás estar encerrada, encerrada, encerrada en mi computadora, mi familia, mis talleres. Me hablaba más con hombres, tenía más amigos hombres. Que mujeres, fíjate, yo con mujeres ahí casi no, no con mi vida, pues no. No, es que yo se, pues, eso era otro, otro ritmo de vida, de prostitución, machín, y nomás estar esperando cazando al nuevo jefe que vaya cayendo, no, que, que cayó el jefe del metro, no sé qué, en metro el escorpión y que los caiviles y tantas mamadas de apodos que se inventan. Y que vámonos de p*** con ellos, porque se hacían sus parties, bien machín. Pero machín, Antros, table de todo. Yo tenía un noviecillo ahí que sí se, se. se ensañó tanto conmigo que hasta terminé haciéndole caso, fíjate, pero era buen hombre. Un jefecillo de ahí del penal. Pero me trataba bien, no era irrespetuoso, no era. No era en mal plan que me quería, pues nada más por sexo, así, ¿no? Era con, compartir momentos en algún taller, ver una película. Y él me decía: no tienes ganas de ir al cine, allá afuera. Fíjate, tan poderoso que era. Yo no, madre, es que me pierden, allá me secuestran. Él me decía, o quieres ir a ver la playa. Porque yo puedo decir pedir que te saquen de aquí y que te lleven a la playa, a pasear, al cine, de compras, donde tú quieras. Y yo no, gracias, aquí estoy bien. O sea, hasta eso sí me trató bien y mi amigo Humberto Villarreal... Eh, se esca... ¿Pero ¿Quién, quién era el jefecillo, es el que te proponía eso? Es, él se llama el comandante Fer, así le decían. Comandante Fer era comandante de la, de la plaza de Vallehermoso. Sí, y traía como 200 sicarios atrás de él y todo. A sus pies, pues, a sus órdenes. Todo lo que pedía, todo le daban. Sí, y este, y me cuidaban también. Eh, cuiden la gesta del otro. No, hombre, no me cuiden, yo me cuido sola. Me daba más miedo que anduvieran detrás de mí. Sí, oye, dices que te tocó vivir motines. Sí. Feos. Feos. Motín, motines donde... Sí, veía volar cabezas, brazos, piernas. Los quemaban con ácido, los prendían vivos y corrían, pues prendidos. Así son los motines, bien feos. Yo estaba acá trabajando, en, en haciendo repujado, cuadros de repujado. Una señora me me encargaba santacenas eh, y las mandaba a enmarcar con unos amigos ahí de carpintería que tenía. Y cada fin de semana ella, la señora venía por ellos y me dejaba de mi, mi dinero, dos mil, tres mil pesos. Pues de mi trabajo, porque esos o allá sea, los venden en dólares. El, el material ese de repujado. Y yo estaba trabajando y de repente se empezaron a quemar las celdas por dentro. Se oían gritos y se empezaron a, a los canceles a cerrarse todo. ¿Qué está pasando? Y un muchacho bien amigo mío me, me pone una cobija encima. Y digo, vámonos, vámonos. Me puso una cobija para que no me prendieran, fíjate. Y digo, vámonos, vámonos. Si ves que la cobija se quema, quítatela y corre. Pero, ¿qué está pasando? Tú no preguntes, camínale. Donde me ponen la cobija, yo caminaba y abajo, pues alcanza a ver dónde vas tus pies, se veían cabezas cabezas y me tropezaba y eran los torsos del cuerpo, y yo de morbo me quité la cobija pa' para ver pues, qué estaba pasando alrededor, unos corriendo prendidos y la, los custodias allá arriba en los, los donde se ponen allá a vigilar, me gritaban por gritaban, ¿tú qué haces allá? ¿Tú qué haces allá? Tú, tú ya deberías estar acá en la femeril encerrada. Y empezaban a tirar por radio, ey, 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 ahí anda una, fe una femenina, no le vayan a hacer nada, la bronca es entre ustedes, y pues ya yo empecé a entender pues que había un, un motín y me sacó una custodia, pero a puros empujones, me, camínale, córrele, ya pues, llegué a la femenil en shock, todos me preguntaban, ¿qué? qué el morbo, cómo estuvo, quién mataron, ¿Qué? De todos haciéndome preguntas. Yo no hablaba, no, pareció que no estaba aquí presente. Y ya me metí a mi, a mi celda y me encerré, y todas afuera, todas afuera, esperando que saliera que les contara el chisme, ¿no? De, del motín. Y yo, no, no, esto no es un juego. Y ahí fue cuando ya yo empecé a ver muchas cosas que, pues ya no me sentía bien ahí, no estaba a gusto. A pesar de que pues yo tenía todo, y ya le dije a la juez: ¿sabe qué? Transládeme, yo no aguanto ver tanta muerte ahí, tanta sangre, oler tanta sangre, y tantas cosas. Pues vas a creer que mi amigo Humberto se fugó. Humberto Villarreal Pineda se fugó y pues éramos uña y mugre. Caímos juntos. Él, él vivía allá por los talleres y diario me la pasaba con él. Y se fuga. Y me cae a mí la pinche bronca, me querían matar hasta que les dijera dónde estaba, dónde estaba. Y yo no, es que yo no sé dónde está, pues él se brincó a mí, ¿qué me dicen? Pero era tu vato, te la pasabas con él, no. Era mi amigo, era mi amigo. Y a todos los que se juntaban con él, los encerraron en un calabozo, los dejaron morir de hambre de castigo, porque pues imagínate, se les peló, uno de Tijuana, <laughs> en el mero cártel, se les peló, y me decía, sí, o sea, yo hablaba con Humberto, pero ya a los meses, y me decía, oye, sabes que, ve a recompensarme allá, a estos chavos que me ayudaron, pues, a, sabían, pues, que yo me iba a ir, y no, no cantaron, y ya yo le dije, oh, pues, que unos están castigados, unos están castigados, y, y a pues, otros que se echaron bronca pues allá los dejaron en el calabozo bien cabrón pero sí sí se puso bien bien intenso y yo ya no estaba a gusto mira mi amigo ya no estaba y pues yo terminé con mi novio y yo empecé de chancla empecé ahí de chanclilla pues que una me enamoró <laughs> pues imagínate yo me sentía allá sola y este, y una ahí me enamoró, y yo también ahí le hacía a la, la mamada, pues también que mi novia y mi novia, ¿no? Y ya ya le dije yo a la juez, ¿sabe qué? Yo no ando con nadie, me la paso trabajando, si sí tengo por lo que lo que me, pues, necesitas, pues, para vivir bien, pero yo ya no descanso. Yo me drogo, este, ya no duermo, oigo puros gritos, tengo pesadillas. Trasládeme. Trasládeme a mí a mi noviecilla, yo le decía, me decía, pero por qué, si aquí estás bien, aquí estudias, ya has aprendido muchas cosas, porque hasta yo le llevaba detalles al juzgado, sí, pero esto no es vida, no importa que no vea la luz del día, porque ella me decía, si te traslada a un centro federal, ahí no vas a ver la luz del día, ahí vas a estar 24-7 encerrada, comunicación una vez al mes, no tienes actividades, ¿Estás dispuesta a todo eso? Y yo le decía así, pero ahí voy a dormir tranquila. Y voy a salir tranquila. ¿Quién sabe acá qué? Si tengo la oportunidad de salir eh, libre, a ver, ¿quién sabe si salga con todo eso que yo veo y qué pasa? Porque no estaba exenta de que porque me estaban protegiendo no me pudieran matar. Porque la envidia ahí está en cabrón. Cualquiera sea loca y de la envidia te mata. Ya para acabo ya tienen 20 30 años algunas. Exactamente les vale, sí se, se avientan broncas y eso para ellas no es nada. Acá, ¿o a ella les gusta vivir, a mucha gente le gusta vivir ahí adentro. Está bien a gusto. Sí pues, a sí, no gusto, sí. Yo digo yo no sabía que había gente así. De sí que sí, les, sí y, lo hay. O que salen libre, y, mmm, tamá, ya me voy a ir. Y hacen algo y regresan, porque me tocó ver. ¿Cómo que ya estás acá? yo me metí a robar y me entregué sola. ¿Cómo? Sí, la loca famosa. Así pasó, reincidente, como 16 veces reincidente, la loca. Así le decían. Sí, la loca. Fue, conoce todos los centros. Neta, ¿cómo sobrevivió? Es, la... es, o sea que es famosa esa mental. Es bien famosa. Sí. Este, y pues ya. ¿Y de la... famosos a, a, otro, a qué otros te tocó conocer? Sara la Satánica. Ah, la Satánica. Sí, eh, la Satánica. ¿Pero es a dónde? Acá en el Federal, cuando me trasladaron, que yo le estaba chingue chingue a la juestra de me trasladaron. O sea, toda la farándula que tocó fuera allá en el Federal. Sí, ya en el Federal, donde pues van capturando según a las novias de los capos, ¿no? Cuando capturaron acá a la novia del a la esposa del Mencho, allá la fueron a llevar. A la sobrina del Z 40 y a la escandalosa esa. <laughs> eh, sí, hizo un desmadre por un berrinche y mandó a la ciara custodios y hasta aventaron granadazos y todos, todo bien cabrón. Pero, pues, por el poder que tienen. ¿Y, y cómo fue ese día, pues, cuando ya te trasladan? Para el federal? A mí, yo, la juez me dijo, va, te vas a Santa Marta, porque en Santa Marta hay actividades. Y yo no, en Arroz de Guadalupe, en Santa Marta es donde pican, yo decía. No, 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 a Santa Marta no, pues es el único lugar donde te puedo trasladar. Y no firmé mi traslado, no lo firmé y me llevan al Femenil Noroeste número 4 ahí en Tepic. Pero ese ni era de mujeres, ese era de vatos. Pero nada más se hicieron como un módulo chiquito donde teníamos, tenían como a 50 mujeres. Entre ellas, pues, mujeres bien pesadas de los narcos. Ahí conocí a Sandra Ávila, la señorona. Sí, ahí la conocí. Y este, a conocí a muchas de Campeche, de... Pero te tocó hablar con ella, platicar. Sí, en un castigo. ¿Sí? Me castigaron nomás porque. A Ahí me, me contó ella que ella les depositaba a otras chavas que no ¿Sí? tenían. Sí. Pero que ya es que primero era. Bueno, es como unas tarjetitas, ¿no? Que tú depositabas. Uh -huh. que, que ella mandaba a depositar a las demás internas. Pero que luego, por ella, dijo no, ahora solamente te puede depositar tu familiar. Tu familiar, sí, de y hecho. Y ella sí. me, me contó eso y a mí, Sandra. Sí, que por ella implementaron eso. Implementaron eso. Ay, pero la pusieron bien cabrón. Bien, bien, cabrón. Sí, ella le mandaba dinero. Te onda. ayudó a mucha raza ahí. Pues. Sí. Sí, mandaba dinero ella. Ahí me tocaron galletas por parte de ella. <risa> <risa> sí. Sí, tenía una amiga que ahí en la celda este... Tita. Tita Mireles. Mi mamá Sandra, mi mamá Sandra, y si ves Sandra va a decir, ir, está todo contita! <laughs> <laughs> mi mamá Sandra y hablaba con ella y bien contenta. Ay, ¿con quién hablaste? Nos compartíamos. O sea que en, en el Tepic fue donde estaba la mera. ¿Sí? La mera mata. La satánica Sandra. Sandra. Este la esposa de este del, del gobernador. No del la de, gobernador. del del de Ayotzinapa del que les achacan los 43. Este ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, ¿La del Mencho estaba ahí también? Sí, pero ella nomás duró como una semana. ¿Pero cómo fue eso? A ver, ¿qué, qué más. ¿Quién sabe? ¿La sacaron? ¿Eh? Ojalá, oh, ¿ella fue la que mandó? Aquí ¿Una granada? No, ahí? no, no, la sobrina del z ah, ah, perdón, me confundí. La sobrina fue la que hizo esa... ¿Y, cómo, y, eso, y eso por qué? O ¿Cómo estuvo? Pues es que sí, pues... Es que la venta sí hay custodias bien pasaditas de lanza. O sea, van y te molestan, pues. Te molestan y. Y pues, eh, no sé qué pasó, como un pase de lista, porque a ella le daban droga. Le daban droga, pues, de medicamentos controlados. Pues esa es droga, pues. La clona, el eh, eh, ya sepan, Todas esas drogas ella consumía. Y este. Y no se la querían dar. Ajá, no se la... ¿Cómo te <laughs> sabe la historia? <laughs> pues sale como ir... decías, fue un berrinche, sí. Si algo así no se las quisieron dar o no la quisieron sacar al, al psiquiatra, algo así estuvo. Y este y se portó mamón a la custodia y al día siguiente ella hizo una llamada y, y no, lo, no lo cayó, lo dijo. Tuvo a mandar a reventarlas a todos el, al culo a todas las custodias. Y todos los módulos ya sabíamos, no mames, ¿qué iba a pasar? Y sí pasó, sí pasó. ...ataron a muchas custodias. ¿Sí? Sí, cabrón. ¿Pero de que las que estaban afuera? No, sea? no, no. no Que estaban adentro... ...pero ellas tenían un horario... Ah, ...para pa salir en un autobús. ¿Y en el autobús? En el autobús las rafalearon. Sí, ah, bien canijo. ¿Y qué pasó después, al pues, día siguiente? Ay, pues nos traían a Pani. ah más? O sea, me... A nosotros, pues. A todos. ¿Y a ella? En general. Ah, oh, pues a ella más. Sí, sí a y ella más. Que a lo mejor ya respeto, ya... No, ni sí, madre. No, no, no. no. Fue, fue algo bien feo porque... No te dejaban dormir. Llegaban los cateos enojadas, pues, de que les, les habían matado, pues, a sus elementos. Sí, claro, claro. No te dejaban dormir. Cateo dos, tres de la mañana. Te revolvían la celda y tenías que acomodarla para las seis de la mañana. Y otra vez, a las ocho de la mañana, otro cateo. Te, te revolvían todo y para las diez ya tenías que tener todo como... No te dejaban descansar, pues. Ni ellas descansaban, porque pues eso para ellas es trabajo también. Claro. Pues de estar fastidiándonos la vida a nosotros. Y ellas también, pues se cansaban. Porque también este, tocó de que achicharraban ahí a unas compañeras con la chicharra, la taser. Uh -huh. Se las ponían en los cateos que no, que déjenme, que mis cosas, que se oía la chicharra. Y ya demandas, porque también no nos daban de comer. Demandas por la comida. Demandas por el maltrato. Derechos humanos. Y todo eso. ¿Y a la sobrina cómo la traían? Pues venga la neta. Ahorita, quién sabe cómo este todavía está allá. Pues todavía. Sí, todavía. todavía. ¿Y cuando, o sea, ¿Sabes a cuántos mataron en custodias? Sí, creo que mataron como a cuatro, seis. Ah, y las demás heridas, supongo. Como dos heridas. Sí, hay sobrevivientes. Creo, hablo con una que era de, educa de educativo. Era maestra de primaria, las que... Y, los, y las granadas que para el penal. Uh -huh, afuera. Cayeron. Sí, pero pues no, no afectaron, cayeron de aquel lado. Uh -huh. Pero sí, sí conocía a varias, como la, la esposa de, de quien más, de Arturo, de Arturo esta de Beltrán, De Beltrán. ¿cómo se llama esta señora? Y, ¿no y no esa dice? cayó también en la bolita de las otras chavas. ¿O no, ella cayó después. Allá le dicen la señora. Ellas dice, le imputan delitos graves todavía hasta allá. Y la química de la de la familia michoacana. Ah, la química. La química, sí. sí. Mi camarada la, la Claudia Jacobo Nares. <laughs> caniga, la señora ya! Oh, no, no. Personaje grande también. O ¿Se andabas con pura farándula ahí? Sí. Pero pues de... tenía que convivir porque, pues, mis delitos eran graves y desafortunadamente o afortunadamente me ponían con puros delitos graves. Pues puras pesadas. Y luego, como no me dejaba de nadie, pues yo siempre, bien, este, con escritos y defendiéndome con derechos humanos y todo, me decían que. Que yo era de alta peligrosidad por mi, mi capacidad, pues, de, de influir ante las demás y, y que si las maltrataban, te meto un amparo. Y la directora me iba y me decía, no, es que no, no incites a la población a que me demanden, a que me metan amparos y, y tener que venir a atenderlas con derechos humanos y derechos humanos y, y toda la del pedo eres Y los tender los huevos, los derechos humanos a Sí, a ellos. claro. Porque les caen de repente que la comida, que la ropa, que... ¿Pero que van cada mes o cada semana o qué? Cada semana. ¿De fantasmazo? Sí, fantasmazo. Sí. Y sí, sí se enojaba y me tenían aislada. aislada. Bueno, ahí, ¿cómo era la, la, vida? O sea... ¿Acá en España? ¿Era, era una, una, una salda para ti sola? No, la tenía que compartir hasta con cinco personas. Eh, mis primeros... Cuando a mí me trasladan de Matamoros... La compartía con cuatro, y conmigo eran cinco. Pero después nos, ahí en La en nada más duré como dos años. Después me trasladaron acá al centro de, eh, federal número 16 en Michapa, en Coatlán del Río. Ahí inauguramos ese centro federal en el 16, porque, oh, Calderón decía que él estaba haciendo centros federales para todos los delitos federales. Fue cuando nos, nos trasladaron a todas las mujeres. De ahí, de Tepic, nos trasladan a... Pero ¿En Tepic cuánto tiempo estuviste? En dos años. Dos años. Uh -huh. o sea, y ya eh... llegamos cinco y medio. Sí, ya el resto lo viví acá. ¿En dónde? Acá en Morelos. Morelos. En Cotlán del Río, en Michapa. ¿Cómo estuvo ahí? Ay, pues... Ahí, ahí fueron, que ¿Cuatro años y medio? Sí, cuatro y medio. Ahí me cayó sentencia. ¿De cuánto tiempo fue? De 10, mi sentencia. Y ok. A los cuando llevas ocho años, dije un 10. Ah, pues ya cumpliste ocho, te quedan dos. Sí, no, me cayó a los siete. ¿A los siete? Sí, me cayó a los siete. Sí, ya ya cuando me cayó, dije, bueno, pues ya, me quedan menos. Ya ¿Y más al, que al final en qué quedó tú, lo tuyo? Me, en mi. Al ¿Esos final... diez años de qué? De sentencia por delincuencia organizada. Okay. Colaboración en, en delincuencia organizada. Pero si dices tú que el TEO y todos ellos te deslindaron. Sí, uh, eh, yo estuve en un programa, eh, Mujeres Rompiendo el Silencio, con la frente en alto. Eh, PRODH es una organización uh, que está en México que se encarga de, pues, alzar tus derechos humanos. Y éramos 20 mujeres donde nos entrevistaron. Eh, y di dimos todo, todo nuestro parte informativo, cómo nos detuvieron, quién nos detuvió qué dependencia nos, nos detuvo, quién violó nuestros derechos humanos, todo. Se hizo un libro de esas mujeres en el cual ahí salgo yo, te voy a regalar el libro, ahí lo traigo. Ok. <laughs> ¿Y este... Pues, ¿Lo podemos sacar? <laughs> sí. Ahí se lo va a aquí este... para que la gente. ¿Recibe eh... regalías de ahí? No, fíjate que no. Porque, al contrario, fue una ayuda que nos hicieron a nosotros para... Frente en alto. Sí. Mujeres con frente en alto. Con la frente en alto. Mm -hmm. Sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado. Sí. ¿En cuál sales? <laughs> Ay, casi al final. Ok. Sí, este... ¿Y qué, ¿Pero qué cuentas aquí en este libro? Ah, ahí se cuenta parte de mi vida, cómo me detuvieron, a qué me dedicaba. Eh, pues sé que era estudiante, que me dedicaba a trabajar para... Para mis estudios, ayudar a mi mamá, el ejército me aprende, violaron mi retención, eh, me tuvieron con tortura, malos tratos e inhumanos y todo eso. O sea, y, y más que nada resaltan el, el gobierno, que en ese entonces fue Felipe Calderón y después Peña Nieto. Esa organización les tiraba mucho a ellos porque fue cuando realmente era cuando más. Uh, corrupción había de que habían más inocentes que culpables y si sí, en realidad si sí habían más inocentes que culpables en la cárcel entonces eh, esta organización la estaba patrocinando el parlamento europeo el parlamento europeo es donde él estaba todos los gastos los pagaban para que aquí en méxico se se diera a conocer cómo estaba trabajando el gobierno de estos presidentes porque ya era un impacto no mundial donde derechos humanos ya estaba sobre ellos 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 ¿eh? cómo estaba manejándose el país con muchas detenciones Oye y cuando estabas acá en este último penal ahí quién controlaba En el o acá El último donde estuviste los No, federal Ah, federal Sí, aquí ya me toca. Es el gobierno. Sí. Y ahí ahí, ahí cómo a los días. ¿Ahí sí te, tienes tu celda tú sola? Sí. En un tiempo sí me aislaron en máxima seguridad. Es una celda sola, una cama sola, un baño. Y según estaba con las más peligrosas, ¿no? ¿Con ahí quién? te digo con la China. Melissa. La China de la la Temor. Ajá. La esta. De la Cheyenne, ¿no? Sí. Que, va, que va llegando una Cheyenne en la China. La China. ¿Quién sabe qué será de su vida? Saludos a la China donde esté. Ahí la conociste. Sí, ahí la conocí. Buena onda la tipa. Y este, también conocí a... A ver, ¿a quién más? Ay, no, es que la China es un... Nos poníamos a bailar en las posadillas que nos hacía ahí la directora. Pues no había más, tenías que vivir ahí... Pues el ambiente... Y, y, y si era lo que se decía en el corrido, de que si era Ella pesado. sí contaba, no, sí, sí contaba. ¿Qué, qué te contaba A ver. Fíjate que no le daba pena, ella te lo contaba, que ella mataba, que ella mataba, pero si era incómodo, pues, en la plática, esto ya no es normal, tú no estás bien, me vale verga. Sí, o sea, de que estás tranquila, ¿no? En una pastorela y... melissa dónde hay que matar! Bien acelerado, bien, cálmate, estás en la cárcel. Que me vale verga, me vale verga, sí, o sea, bien, bien espontánea, güey, pues, bien directa, bien. Y estaba comiendo y ella contaba donde los enterraban, los, los, con ácido y cosas así, pues, que tú, eh, no mames, estamos comiendo, güey. Me vale verga, vale, me vale verga. Y no se decía, ese corrido, el corrido. sí. Mira. Alguien también me contó que, sí. que decía mucho de su corrido. Que sí, le a todas les decía. Hola, mucho gusto, yo soy Melisa, ¿me conoces? No, soy la china. ¿Sí sabes si ¿Sí has escuchado el corrido? Sí, todas las. Yo, yo no lo había escuchado hasta que yo salí en libertad. Te digo, porque allá no te ponen música o, o, o te, tienes privilegios de videos o eso, porque en un centro federal es, es... nada. Todas andan con los mismos tenis, la misma ropa, la misma camisa, mismo peine, te bañas en, en el mismo lugar, la misma regadera, todo. O sea, ahí no hay distinción de nada. Que, que la esposa de este, nada, te la pelas. Todos somos iguales. Sí. ¿Qué, ¿Qué otras pesadas andaban ahí también? Pues ahí cayó también esta pues es que yo te estoy platicando de las que con las que yo convivía, ¿no? Con la Claudia La Química, que fue la familia michoacana, que me hacía, de repente me hacía, eh, háblale a, a Cervando, yo, ¿quién es ese? Pon mi vato, ella era como que su amantillo. La tuta. La tuta. Sí? <risa> <risa> yo, ¿quién es ese? La tuta, decía yo, uy, pues sabrá Dios quién sea ese, pero... Sí, de repente me tocó tener comunicación con él. Pues que éramos bien amigas, pues, y me decía, háblale tú. Porque pues teníamos llamadas y me decían, tú dado de alta y dile que Que acá se comunique con mi hijo, que, o sea, movía pues de adentro. Sí. Sí, movía. O sea, de adentro, le... fíjate, me decía, te doy pero, una... Pero del penal de Tepic, ¿va? Sí. Ah, ok, sí, ok. Sí. Sí, pero también estuvo en Tepi conmigo y acá en, en Cuernavaca, pues nos trasladaron a todas. Todas fuimos a dar otra vez al mismo lugar. Ya cambiadas, ¿no? Con diferentes celdas, pero todas fuimos a dar al mismo lugar. Este, me decía, háblale tú, yo no, pues quién es ese? Me decía, tú nomás dile esto, esto, él ya va a entender todo. Y ya después me decía, no, es que yo todavía de aquí adentro. Yo, a ir la hija chingona. Sí, hasta me platicaba cómo hacer la. el fentanilo y todo eso. Pero pues yo no, no le ponía atención, no me. Era algo insignificante, fíjate. Yo traía otras cosas en mi mente que yo, de eso no. Porque ella me decía, para que cuando salgas lo hagas, te vas a hacer millonaria, me decía. Sí, no, sí. mi madre. Yo no. Pero sí. También este. Ay, ah, con la contadora de los zetas. Conocí a la contadora de los zetas. Y mataron a su hija cuando estaba allá, como de como de ajuste de cuentas o algo así. Mataron a su hija y me tocó estar ahí, pues que le lloró y todo. ¿Con quién más te puedo contar chisme? <laughs> no, sí estuve sí, 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 con muchas, ¿eh? Oye, y si, y si hablamos del de día que te dicen, bueno, pues su sentencia ya es... Diez años, ya llevas siete, sí. faltan tres. Con, ay, ese día no me lo, no lo voy a olvidar porque yo estaba en locutorios y me dice el notificador: No, pues que su sentencia es de diez. Y volteó a verme una muchacha muy, muy bonita, güerita. Y me dijo: ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, sí, claro. Y me dijo: No te sientas mal, yo traigo ciento veinte. Y me quedé sorprendida, le dije, Neta, me dijo, sí, yo soy Juana Hilda. Y ahí la conocí a Juana Hilda, la de Sasa Yakuza, -sa Yakuza. -sa. Sí, ¿Sabes con es la que sale sí, sí, en el sí. video? Sí, sí, sí. Juana Hilda y su causa es Brenda Quevedo, que por cierto es del caso Wallace. Sí. Que tiene apenas hace poco que la iban a dejar en libertad. Me dio un chingo de gusto saber eso de Quevedo, porque, por pues, la chava se ve qué? que, cosa, sí se ve inocente, pues. Se ve de clase la muchacha, pues que, que le gusta cultivarse, educarse, no es no es como maldosa, pues. Claro. Sí, y tiene todo el apoyo de su familia y CNDH y todo. La Wallace es una hija a la chingada. <laughs> sí, ¿cómo no? De volacio no se ve. Sí. <laughs> sí. Pero ahí conocí a Hilda y Hilda me abraza y me dice: No te agüites, dice, porque yo traigo 120 de una causa penal y de otra causa penal traigo 300 años y de otra causa penal 800 años. Y yo me quedé: ¿A poco si existe eso? Me dijo: Sí, dijo: Sí, mi caso es político, es el caso Wallace. Y ya me empezó a explicar. Me empezó a decir quién era, de cómo la acusaron, cómo la detuvieron, cono cómo conoció a la Barbie, pues ella era Can era modelo, hacía videos y cosas así, pues, de que. Pues como todas, pues nos fuimos enredando con cárteles, con personajes, y no, no les das importancia hasta que ya estás al tope y te llegas a la realidad, pues. Llegas a la realidad donde dices. Hasta acá estaba, y hasta acá sigo, y a dónde voy a parar. Y sí, Hilda me contó pues todo, su, su vida, su trayecto. Eh, también este cómo tor las torturaron ahí muy feo. En el penal de Santiaguito, en Santa Marta, como Wallace mandaba a pues a corromper el penal y los dejaba pasar para que las torturaran. Sí, me contó muchas cosas muy tristes también. Y es ahí donde yo te digo que... Pinche gobierno vale verga, o sea que... Pensamos pues que ellos están en lo, en lo correcto cuando ellos ponen unos... Unas formas y maneras de trabajar la ley. Que no, que no. Yo conocí en, a, en el penal mucha gente bien inocente. Yo ahorita actualmente yo soy estudiante de Derecho. Estoy en, en la Universidad de Michoacán, en San Nicolás, en Ciencias Sociales, estudiando esa carrera porque a mí me daba ese, no sé qué es, pero me daba ese remordimiento de querer ayudar a alguien porque había mucha gente inocente, gente, gente que bien humildes, señoras bien humildes, donde te contaban que iban a la tienda. Y se encontraron a los federales y los federales la subieron y la, y la empapelaron. Y ahí ya está, por 23, 50 años. Y le achacan secuestro y le achacaron esto y el otro. Pero sí, me, me enfoqué pues a estudiar eso para ayudar a gente. Yo como que traigo esa promesa de cada año ayudar a alguien que sé que sí, sí son inocentes, que, que puedo entrar a esos penales y decir... Dame a este, yo lo voy a sacar. Y ya no me faltan dos años para que me den mi cédula, poder hacerlo. ¿Tú Oye, no? y, y, y ahorita que hablamos de libertad, cuando te dan la tuya, ¿cómo fue? Cuando me dieron mi libertad, fue. Yo ya sabía. Cuando te dan la sentencia, te dan el papel, ¿no? Te dan que sales el, el 22 de, de noviembre del 2019 pero yo no le decía nada a nadie cuando me decían uy de ti cuánto te falta ah pues a mí me faltan como tres más tres años más neta le digo sí pero ya casi ya menos son ¿cuál? ya en realidad eran meses ya cuando me faltaban días yo no no yo ya no quería salir de la celda me daba miedo porque sí literal que no te dejan ir no te dejan ir me golpearon me golpearon como dos días antes de que saliera ¿Quién? libre. Unas muchachas de ahí de Santa Marta. Me golpearon. O sea, es que yo vendía, yo vendía ¿pero por qué pintura. Venían vin de Santa Marta ellas? Uh -huh, de traslado de Santa Martas. Mira, yo vendía mi pintura. Yo, vas a decir, ¿Y qué hacías allá adentro? Pues yo pintaba. M me la pasaba pintando en mi celda. Pintaba este y muy bonito, ¿eh? No es por presumir, pero pintaba muy bonito. Entonces me decían, ellas hey, un, un, me enseñaban el, el, el póster, ¿no? Así de, de los Looney Tunes. me hey, hazme este Looney Tunes así tal cual está en 20 opalinas. Y yo, Simón, yo no me rajaba. Neta, si ¿sí te lo avienta así. ¿Cuánto vas a cobrar? 600 pesos. Y me decían, neta, sí, vara, porque esos valen como mil doscientos. Yo te lo doy vara pues porque era lo que a mí me gustaba pintar y pues me ganaba algo. Entonces las muchachas de ahí veían que yo me la pasaba pegando palinas, pintando, pues ya tenía práctica, imagínate, casi cuatro años pintando. Yo nomás veía el cuadro y ta, 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 ya está, nomás me falta pintarlo. Lo terminaba en dos, tres días un cuadro de 30 palinas. Y entonces empezó a causar envidia. Fíjate, llegaron las de Santa Marta, esta no tiene tienda, no tiene visita, ¿de dónde saca dinero? Porque me quisieron tumbar la tienda, eh, hey, dame la tienda, ¿por qué te la voy a dar? Acabas de llegar, ¿tú crees que vas a intimidar? No, hombre, no, que dame tu tienda, no, hombre, gánatela tú, yo pinto, yo trabajo aquí, ese es trabajo, porque me lo pagan. Y desde ahí, desde ahí me querían picar. Me querían pegar y no se les hacía hasta que ya los últimos dos días se les hizo. Porque una chava este, me dijo, oye, ¿me pintas esto? Iban a hacer un Spider-Man. Me dijo, ¿me pintas este Spider-Man? Este, yo le dije, sí, te lo pinto. ¿Cuánto me vas a cobrar? Le dije gratis. Yo andaba de buenas, pues ya iba a salir. Yo no, yo gratis, pues ¿para qué te cobro si tú me ayudaste mucho en un tiempo, no? Y me, yo se lo hice gratis. Entonces, como yo no le cobré, las otras les estaban cobrando. Ah, yo te pinto tu Spider-Man, te lo hago en 20 hojas y te cobro mil. Y yo no, yo le dije, no, tú dámela, yo te lo hago gratis. Se ardieron, se ardieron bien cabrones. Es algo que les lastimé el ego, no sé qué les hice pues con eso. Y se vengaron. Yo traigo mi cabello largo y me agarraron así de la espalda, lo agarraron, lo amarraron y sopas para el piso. Y el piso no me pude levantar, y hasta cuando llegó una chava, me dijo, eh, déjenla, porque no se avientan un tiro nomás con una. La agarraron entre dos. Y yo sí, mucho, con una. Y me agarró del cabello, y yo también, pues ya andaba bien enojada, me pegaron, me quebraron los lentes, me sangró la nariz, la camisa la traía llena de sangre ya pues yo ya estaba bien enojada pues también de que pues si me van a castigar que me castiguen si me si la mato nos matamos pues ya qué así piensas tú pues en el momento y este y era más grandota que yo más grandota y subo pues me agarró los pelos y yo también la agarré y mire un banquito donde hacían llamadas te sientas haces tu llamada y te da una pantalla pues me hace una y ella no. Y pues yo me subo al banco. Y ahí ya no me bajó. Me agarré del banco, agarré el teléfono y tata ta, le empecé a pegar. Y era blanca, blanca. Güera, pues, la muchacha. Se le puso rojo, morado, verde, los ojos y todo. Cuando entraron las custodias, dijo que yo le pegué. Mire cómo me dejó, pues yo sí la dejé bien puteada. Porque ella era blanquita, pues se le veía toda su cara bien puteada. Yo dije, ah, me pasé de lanza. Pero ella empezó, yo no empecé. Ahí están las cámaras. Yo no empecé, yo, empe yo estaba bien sangrada también. Pero ella me chacaleó más a mí. Pero se veía como si yo la hubiera chacaleado más a ella. Porque ella era más blanca, yo era morenita. Y a mí no se me vieron en automático los moretes. Voy a me, me sacaron a hospital. Y le dije allá a una custodia, ¿sabe qué? Le quiero hacer honesta ya, yo ya me voy a ir libre, yo ya no quiero regresar a pasillos, a, a cuadrantes, le dije, ya no, neta Vargas, ya te vas, me da gusto, neta, que tú eres otro pedo, hasta me extraña que te hayas peleado, ¿qué pasó contigo? Yo no, pues es que ya, ya se sospechan también que ya me voy a ir, ¿tú crees que no saben? Que me quieran chingar o achacarme a algo o algún otro delito que me haga más tiempo aquí en hacer, pues sí. Y ya me dijo, déjalo con la, con la titular para que te aísle. Y no, pues no se hizo nada, nomás hablaron y todo, se corrió el chisme que ya me iba a ir y todo. Y llegaron unas muchachas de Santa Marta. ¡Ey! Me, ¿Ya te vas a ir? Sí. Pues danos toda tu tienda y te protegemos de aquí hasta donde ya te vayas tú. Y así fue. Dije, es que yo no tengo nada. ¿Cómo no? Dice, tienes plumas, tienes hojas, tienes champú, tienes papel, jabón. Tus calzones nuevos, tus, tus zapatos nuevos, tu ropa nueva. Porque ahí cada año te cambian todo parejo. Pero pero puedes hacer trácalas pues con la ropa. Yo tenía nueva. Y, y sí, ahí tengo ropa, calcetines nuevos, todo. Pues eso, dámelo. Dámelo y te... Y te te defiendo y así fue. Todavía les dejé dinero porque me, me cuidaron hasta pues hasta el final y todavía de afuera les deposité de agradecimiento. Sí, de que y no mames me hicieron el paro porque me querían chingar. Sí, sí está cabrón. Pero así así fue mi, hasta mi salida. ¿Y, y, y no pensabas que al salir te iban a volver a meter. Sí, tenía muchos miedos. Yo acabo de llegar aquí. ¿A ti? Yo no, no estaba aquí. ¿Dónde estabas? En Michoacán. Ok, tú sales en el 2019. ¿Ah? ¿Y estás viviendo en, en Michoacán? Michoacán. Sí, yo tenía muchos miedos. ¿De venir a Tijuana? De aquí, sí. ¿Por qué? Porque en un tiempo molestaron a mi mamá. Molestaron a, a la afuera de la casa de mi mamá muchas camionetas, mucha gente armada. De los mismos policías. No se sabe si era policía, era maña, eran, pero tampoco le decían que querían. Como que me querían a mí, me querían a mí. Y como Sabía que me... saliste. Ajá, que salí y yo pues de volada en corto mi queja a C CNDH. A CNDH para que se, se investigara, me vigilaran, me mandaron ahí. Vigilancia a la casa de mi mamá, pero pues yo no estaba aquí pero pues me sentía segura con que vigilaran a mi mamá, sí levantaba mis quejas y todo y yo ganas de venir no me faltaban pero no podía, o sea no me lo permitía todavía el tiempo hasta ahorita tengo que seis meses ocho meses que llegué aquí y todo bien ahorita sí sí ahorita ya traigo mi novio y convivimos en mi casa es mi primer navidad con mi mamá me siento bien contenta, mis hermanos, todo. Y pues de la gente, pues ya yo digo, ah, pues si me, me topo alguien o me la hacen de pedo, pues yo digo que hace muchos años yo conocí a alguien. <laughs> sí, ¿no? Sí. Pero pues no, hasta ahorita fíjate que yo no me involucro con nada ni nada. O sea, yo nomás me, mi estudio, mi carrera, no trabajo y mi novio, mi casa, mi... Y ya. y ya. Oye, pero ese día que sales, ¿quién fue por ti? Nadie. ¿Y qué hiciste ese día? Sin nada ya. No, o sea, sí traía dinero. Pero. ¿Cuánto traías? Traía mil pesos. <laughs> no, pero era mucho para mí en bueno, ese tiempo. Pues sí, sí, Pero pues sin casa, sin sí. nada. ¿Le hablaste acá al.? No, mi, al... Ma mi mamá es de Michoacán y pues. Tiene familia ya. Ay, no, ganas no me faltaban, que sí, fíjate, que sí tiran paro no son bien machines esa gente. Y sí me dan ganas de contactarlo, pero no para relacionarme con él, sino como de un agradecimiento tan grande, bien cabrón. Yo creo que es algo que me falta para morirme a gusto. Sí. Porque me salvó la vida, no nada más a mí, a mi compa Humberto Villarreal. Y cuando se fugó, eh, no se le hicieron de a pedo... al contrario. Lo felicitaron, siendo que pues tenía ya la protección del cártel y era para que se hubieran sentido pues humillados de que y se brincó la barda sin nuestro permiso. No, lo felicitaron, que son otra gente de nivel. Es que en la mafia siempre hay esa regla del gato y el ratón. Uh -huh. eh, no, pues la hiciste y ya pegaste. Sí. O sea, tú fuiste más inteligente. O sea, es, es tu derecho, ¿no? Como, como quien dice, buscar la libertad. Sí, sí. Por sí. eso. Sí, y me compa me cuenta. Oye, no, y sí me detuvieron, ahí traían la ficha, los pinches ejército y, y me, me querían llevar y les di cincuenta mil pesos para que no, no me llevaran en corto, no, ¿qué cuánto me dan? No, traigo cincuenta, Simón, y no lo presentaron, ya lo iban a mandar para allá. Sí. Sí, ese, Estará bueno que, que nos cuente que la historia. Que te la cuentes, sí, que te la Próximamente. cuente Próximamente. Simón. Oye, ¿pero qué hiciste ese día, pues, Osales? sales? ¿Cuándo? Cuando sales del bote. Ah, pues salí, pues mi mamá es de Michoacán, tiene familia en Michoacán, pues me fui con la familia de mi mamá. Sí, pero pues allá sufrí un chingo en Michoacán, la neta, nada que ver acá con... ¿Pero pues, qué sufriste? La frontera, pues a veces sufrí pues trabajar un chingo, trabajar, trabajar, trabajar para tener algo y estar sola sin mi familia, sin afecto, sin nada. Ah, con la familia de tu mamá. Sí, y ya está, ahorita como que en ya estoy viviendo la gloria, sí, porque pues allá no es lo mismo que aquí en Tijuana que, que consiga las cosas, pues estamos en frontera pues todo, más fácil que allá en el sur, en un, en un pueblito lejos, sin salir a un restaurante o comer algo diferente, no, allá ni hay cine, ni restaurante, nada. No, ni edificios, nada, pues es un pueblo. A señal hay de milagro. Por la tecnología, sí, pero ya llegar aquí ya es otro rollo. ¿Y cómo te sientes ahorita? Pues contenta. Sí. Sí, ya, pues yo tengo. Por parte de CNH, el, la Sedena a mí me indemnizó por psicología, psiquiatría por todo y médico que te hicieron. me hicieron. Sí, ahí tengo mi papel, que por cierto lo tengo que renovar porque me tienen que dar mis, mis terapias psicológicas. ¿Y cuánto, cuánto te dieron? ¿Me dieron? ¿No te dieron dinero? Sí, pero no fue mucho. Ok. Sí, más bien fue como que para re, remunerar el daño. Daños y perjuicios. Ajá. Sí, como de que si necesitas atención psicológica la tienes de por vida, ¿no? La tienes para siempre, ¿no? Y es un es un lujo que no cualquiera lo tiene. O médico, si me enfermo, pues ahí está el médico, porque yo soy paciente insolvente. Y yo aquí traigo mi hojita de paciente insolvente. Y sí me ha dicho una abogada de la de la CNDH, es que eres la primera mujer en México con este con nomasión que le pudimos sacar al gobierno, porque y porque yo me desistí, le pudimos haber sacado muchísimo dinero con lo, con todo lo que a mí me hicieron, pero a mi familia la estaban molestando mucho. O sea, yo, yo no estaba aquí, yo estaba lejos, viviendo el proceso de que, ay, a ver qué pasa, y me voy a chingar al gobierno, y a ver qué pasa, no, pero, pues mi familia es la que estaba pagando acá todo. Por eso yo mejor me desistí de la. Era de como mano. un aviso de, bájale. Sí, porque el, yo entendí eso después, que en el gobierno hay mafia también. Claro. Hay mafia donde dice, a ellos no les conviene que yo los demande, que yo los exhiba, que yo hable de esto, porque nadie lo hace. Hay mucha gente ignorante en, en México, porque nadie habla, todo el mundo se calla. Por eso parte de, de la ayuda de CNDH y el Parlamento Europeo era de que... ¿O no te da miedo hablar? Pues ¿por qué me dar miedo? Pues ya, ya, el miedo ya. Pues ya lo que lo es que pues, fue lo que pasó en verdad, o sea, no es como sí. que estés difamando a alguien, o Exacto. Sea, en realidad eso fue lo que lo que sucedió. Sí, exacto. Y la Sedena, pues pues me me, me cita, me cita, llegamos a este acuerdo yo, yo firmé donde retiré las las demandas. Y ya hasta ahorita yo creo que ya está estamos a mano. Porque ni me están molestando, ni yo les estoy causando un conflicto con una demanda, porque ya se fue hasta hasta internacional mis demandas por lo de CNDH y todo. Pero hasta, yo me acuerdo que un abogado me dijo que a dos, dos, de, dos sargentos del, del ejército fueron destituidos de su cargo, que fueron los que habían firmado cuando me recibieron aquí, en Tijuana de la vez de la pensión, el que recibió el del turno y el del traslado a México. Esos eso fueron los que los destituyeron. Y cuando yo me, me acareaba con ellos, yo les decía, yo que yo sí me acordaba de ellos, ellos traían pasamontañas, pero yo sí me acordaba de sus voces, porque pues la voz no se olvida, yo sí me acordaba. Y, y ya traían ca, eh, no traían pasamontañas, pero cuando hablaban, yo le decía, tú eres el que me tocaste. Me decía, no, tú me estás confundiendo. Y yo, y yo, no, tu voz, tu voz a mí nunca se me va a olvidar. Tú me metías los dedos, tú me tocaste, tú me aplastabas los pezones, tú me hacías muchas cosas. Y me decía, el MP, ¿estás segura? Fíjate lo que estás diciendo, estoy segura. Sí, me decía. El MP me decía: No tengas miedo, tú acúsalos, invéntales, y si no, hasta de más por hijos de la chingada, eso no se hace. Me decía: Y sí, fueron los que destituyeron de su cargo. ¿Y qué, qué has sabido de tu noviecillo? No supe ya nada de él. ¿Sí, sí culiaron ese día o no? Eh, sí. Sí. Es como fuiste muy específica. No, pero pues, ay, sí. quiero culiar, Dije, pues, sí. Pues sí, sí. Sí, pues ese día sí. Ah, Oye. pues su mamá me, me, su mamá me mandaba dinero cuando yo estaba en el penal. Ajá. Porque yo le decía, no, quedé embarazada. Qué embarazada quedé. Pues no, pues no me cuidé con él, pero yo le decía, no, quedé embarazada, me mandaba dinero. Y me dice, y si estás embarazada, no me ha bajado, pero no me bajaba del estrés. Ya. Yeah. O sea, del estrés, de todos ¿Y tú, los. que tú qué voy a hacer con una criatura sí, todavía aquí? Sí, yo así pensaba, lloraba, yo decía, no, 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 es que no me baja, es que no me baja. Me bajó como hasta los tres años del estrés tan grande no que mames. traía, sí. Oye, y bueno, después pues, todo lo que viviste, ¿qué, ¿qué consejo le das a las chavas de hoy en día? Pues que se cuiden mucho, que. Sean analíticas, nosotros tenemos intuiciones, todas las mujeres somos intuitivas, inteligentes y solamente es, pues, ana mira a nuestro alrededor, alrededor y mirar con quiénes estamos realmente, conocer con quiénes estamos, porque a veces decimos, ay, sí, lo, es que sí lo conozco, pero no, en realidad, no, nunca terminas de conocer a las personas. Tienes que pasar muchos años para realmente conocerlas. Es más, ni aún conociéndolas en muchos años, porque nosotros lo, los seres humanos somos cambiantes. No, no somos las mismas personas que vivimos hace años. Siempre nos vamos cambiando, cambiando, transformando. Entonces, pues chavitas, échenle ganas a sus estudios, háganse una carrera, estudien de verdad, háganle caso a sus papás, porque yo me acuerdo que mi mamá me decía Jazmín, no vayas cuídate mucho y para qué te juntas con esas amigas locas y yo decía ay mamá por la loca soy yo yo soy la que la alcahueta no yo 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 admitía yo era la que yo les decía vámonos y se hacía lo que yo decía pero a lo mejor sí fui así pero no fue de la manera que que debía haberlo hecho, sino a, haber he, he utilizado como esa influencia por parte mía para cosas buenas, ¿no? Entonces yo, yo comprendí eso y entonces, pues las mujeres tenemos muchas habilidades en muchas cosas, más valientes también, somos muy valientes porque... Ay, como dijiste, sí, los hombres en el bote son más llorones. Son bien culones, nita que sí, son bien llorones. Ya ni, ni las viejas, ¿no? Ni las viejas. Neta que sí. Yo tenía unos amiguillos que me escribían de penal a penal y me contaban pues que que ahí pues en el en el federal de hombres pues lloraban mucho los vatos y las mamás iban a cada semana y las viejas iban a cada semana y que si no iban lloraban. Y yo decía, "No mames, acá en el en el federal de femenil no tenemos visita, las mamás que son mamás no ven a sus hijos y son bien valientes." Son fuertes, a pesar de que traen sentencias de 200, 300 años. Y, y allá en los hombres, si por ejemplo les decían a su mamá, Amá, ven a visita, si no me voy a suicidar. Así bien cabrón. Y yo, neta, netas y sí, sí hijas, me, me, me contaba en carta, pues yo me la curaba de que le decían a sus esposas, Deposítame, deposítame. Y que llorando. No aguanto, dale al abogado para que me saque. Y no, y las mujeres, no, más valientes las mujeres bailando y, y cantando y de chanclas, pero bien felices. <laughs> o sea, sí, ¿no? Y, y los vatos allá dice un amigo, no mames acá, los vatos se cogen a los vatos y llorando. <laughs> si <Sí>, así decían. <laughs> y yo, oh, no, pues sí, somos diferentes, pero Intuición... Hay que seguir nuestra intuición... No, pues está... Es, es muy importante eso que dices, ¿no? De que... No, que yo quiero andar con los malandrillos... <laughs> pero... Pero yo, yo no voy a hacer nada... O sea, nomás voy a andar con ellos... Pero pues fíjate... Las consecuencias... ¿Hasta dónde te van a llevar? Sí, chicas... Porque... Tú puedes decir... Ah, pues me voy con este vato... Con el alucín... Ajá... Con el que está tomando más botellas caras... O con el alucín, así... Y me voy... Y ande, cabrón... Que te agarren con él cuando la libras... Antes, más bien los vatos te echan la culpa a ti. ¿Sí? Para que, pa que te libres. Sí, me ha tocado ver muchas historias de esas que allá me contaban las chavas de que, hey, es que mi vato dijo que yo lo traía, yo no lo traía. Les echaban la culpa a las mujeres porque ven esa parte de que como somos la parte femenina vulnerable. Ah, pues que le echamos la bronca a ella. O los federales. Uh, detenían más en ese tiempo de Felipe Calderón de combatir la delincuencia organizada. Eh, habían más detenciones, por eso se hizo el Centro Federal Femenil. Porque habían más detenciones de mujeres, que éramos la parte más vulnerable, que los hombres. Porque la mujer te, se callaba en el momento. Antes, ahorita no, ahorita ya somos más escandalosas. Pero antes sí se veía eso, que la mujer era más callada. Se dejaba por el machismo, por todo, pero ahora de que empezó eso lo de las feministas y alzar la voz y muchas cosas como que muchas mujeres sacaron el, <laughs> la rabia, pues, Sí... a huevo. Y ahora antes no se veía eso. Y las redes más que nada pues también todo evolucionó. No, y pero que fue nuevo, nuevo para ti todo eso, ¿no? Las redes y todo lo Sí, que... yo cuando salí no sabía usar el pinche WhatsApp. Le decía a mi hermana, "¿Cómo se usa esto?" Facebook pues sí sí lo sé usar y pero Instagram no yo tiene poquito que que descargué Instagram yo no ten, no tenía pero sí también la vida te da la necesidad como de que tienes que tenerlo porque ahí tienes que subir este tipo de contenido por el trabajo por la donde te desenvuelves y, y yo hasta ahorita no le sé usar al Instagram hasta ahorita y al Facebook pues sí pero WhatsApp pues aprendí por la necesidad del, del business también. Y ahorita andas en tus redes sociales entonces. Sí. Pues mira, vamos a dejar tus redes sociales entonces en la descripción del video. Para vale. que sigan. Ahí les cuento el chisme a los que me quieran escribir. La verdad te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad estuvo muy interesante todo esto. Y, Ay, faltaron y... muchas no, cosas, sé. pero... <laughs> pues sí. luego que sea una segunda parte. Vale. Y lo invitamos a tu amigo. Ah, sí. Los dos juntos. madre Uy, Qué desmadre que se iba a hacer. Bueno, mi gente. Pues dejen su like ahí. Si les gustaría la segunda parte. O que el amigo nos cuente cómo se escapó. Sí. Estuvo bien es interesante. Eh, bueno, te agradezco mucho, Jazmín. Sí, por tu tiempo. Nada. Muchas gracias. Muy Amigos. Gracias a ti. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos. Adiós.